Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este foro. Le agradezco mucho la participación que nos brindan ahora los ponentes, ponentes expertos en cada una de sus materias, tienen mucha experiencia. Les doy la cordial bienvenida a todos, a los ponentes. También le doy la cordial bienvenida al presidente de Coparmex Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, que nos va a dirigir unas palabras en unos momentos. También dirigirá su mensaje el vicepresidente de Coparmex. Adelante, presidente, te escuchamos. Muchas gracias, Gerardo. Pues buenas tardes, tengan todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta su casa, Coparmex Ciudad de México. Bueno, a nombre de nuestro consejo directivo y también a nombre de nuestra comisión jurídica, que la lleva Gerardo Gámez, organizador de este evento, a nombre de la comisión fiscal que lleva Juan de Arana, y saludo a Juan Herrera, que está en su casa ahora. Qué gusto verte, mi estimado Juan, por ahí. Pues es un gusto y un honor el tenerlos hoy en este gran evento denominado Protege tu Libertad y tu Patrimonio. La verdad es que en Coparmex pues estamos acostumbrados a que siempre la Comisión Fiscal y Jurídica pues nos tenga actualizados, y aunque de repente pues también un poco asustados, pero todos tenemos que estar conscientes de lo que vivimos, sobre todo de los riesgos que tenemos con las nuevas disposiciones fiscales, administrativas, penales. Vivimos pues en un cambio constante, en un nuevo gobierno, pues con muchas decisiones polémicas que de todos es conocido. Pero lo más importante es estar informados, estar unidos. De antemano yo le agradezco mucho a la maestra Olivia Castañeda Zarco, a la licenciada María Rebeca Félix Ruiz, al maestro Juan Carlos Pérez Góngora, al licenciado Raúl Díaz Pérez, al licenciado Carlos Alberto Castañeda Flores y, por supuesto, al maestro Gerardo Gámez Pachecos, quienes van a ser pues nuestros panelistas del día de hoy y nos van a ilustrar. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. Adelante, por favor. Muy amable, presidente. Muchas gracias también a ti por estar presente con nosotros. También le damos la palabra a nuestro vicepresidente Carlos Landa. No sé si ya, yo creo que ya está conectado. Con mucho gusto, te escuchamos, Carlos. Sí, muchas gracias, Gerardo. Pues muy bienvenidas y muy bienvenidos a todos a este evento que pues va muy ligado a pues cómo entender y cuidar nuestro patrimonio en base a lo que hoy sucede al entorno empresarial. Y quiero comentarles acerca de todo lo que está haciendo hoy Coparmex para de alguna forma ir rescatando la situación que hoy tenemos, ¿no? Adversa, ¿no? Para el empresariado hoy en México, en específico, pues, con mucho foco en la Ciudad de México, que, pues, tenemos esa responsabilidad actualmente. No, acá hoy, actualmente, estoy a cargo de todo lo que tiene está relacionado con desarrollo económico y competitividad empresarial. Y es importante comentarles que pues hoy hemos integrado en esta vicepresidencia una plataforma muy ligada a poder buscar la protección y el progreso, ¿no?, ante esta adversidad. Y es una plataforma llamada Conecta, plataforma de ayuda mutua, que hoy está ayudando a los empresarios a poder conseguir desde créditos, ¿no?, liquidez de forma muy ágil. Eso lo van a encontrar en nuestro portal en Coparmex Ciudad de México, y también pues otro tema muy importante es poder, ante la adversidad, también salir en los temas de los nuevos modelos de comercialización ligados al comercio electrónico. Asimismo, ¿no?, toda la interrelación que hemos tenido con las cámaras internacionales de comercio con varios países, también empezar a promover justamente todos los productos y servicios ligados para poder en un momento no solamente comercializar sus productos y servicios a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Una cuestión también muy importante, y esto también cubriendo rubros muy importantes que tienen que ver con el nuevo talento, los nuevos emprendedores, ¿no?, que finalmente, como ustedes saben, hoy la pequeña y mediana empresa es la que genera, pues, la mayor cantidad de empleos
¿no? El PIB nacional. Estamos con dos rubros muy importantes en esta plataforma de Conecta, plataforma de ayuda mutua, y uno de ellos es el Club de Inversionistas, donde hoy con Capitales Ángeles ya estamos hoy apoyando a los nuevos emprendedores, y esto buscando darle pues un ciclo económico y no detener ante esta adversidad la nueva creación de empresas y, por tanto, empleos. Y por otro lado, también el Club de Mentores, que muchos de nosotros como empresarios tenemos capacidades, experiencias, entre también profesionistas a catedráticos, tanto de universidades, ¿no?, como empresarios. Estamos acompañando ante la crisis que puedan tener las empresas hoy, guiándolos para de alguna forma poder salir adelante ante esta adversidad. En sí, la plataforma Conecta integra todo esto, ¿no?, y vendrán algunas cosas más para de alguna forma seguir apoyando a las empresas en cuidar su patrimonio, en poder buscar el progreso a través de nuevos modelos de negocio y, por supuesto, búsqueda de liquidez. Es cuanto, Gerardo, muchas gracias por darme la palabra. Muchas gracias, vicepresidente. Te mando un fuerte saludo, mi estimado Carlos. Pues bueno, vamos a empezar con este tema que es importantísimo. Todos estos temas de las reformas de la ley desde el año pasado, las que vinieron este año. No quisiera empezar sin antes no comentar, como les dije hace un momento, creo que una virtud de las personas es compartir el conocimiento. Eso me lo enseñó nuestro amigo Juan Herrera, que tengo el gusto de conocerlo desde hace mucho tiempo, al cual le agradezco, y pues bueno, yo creo que están ustedes acá para iluminarlo, no nada más como abogados, sino como ciudadanos, cómo podemos protegernos, prevenir y conocer las reformas. Entonces, si les parece, empezamos ya con la presentación de cada uno de los ponentes, si me permiten. Voy a hablar de la maestra Olivia Castañeda Zarco. Ella es egresada de la licenciatura en contaduría y licenciada en derecho. Cuenta con estudios de posgrado en una especialidad en derecho fiscal y maestría en derecho con mención honorífica, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la medalla Gabino Barreda y fue candidata a la medalla Ignacio L. Vallarta. En el ámbito docente, ha impartido cátedra en diversas universidades, tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República, con materias fiscales tales como impuestos sobre la renta en personas morales, Código Fiscal de la Federación, normas sustantivas, política fiscal y regímenes tributarios, estrategias fiscales y planeación fiscal, entre otros. Es coautora de diversos libros y publicaciones especializados en materia fiscal, por mencionar algunos: Lavado de Dinero y Derechos Humanos, El Derecho de Previa Audiencia y Mitos Fiscales. Es articulista de la revista Consultorio Fiscal de la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesionalmente, se ha desempeñado como funcionaria pública en la Tesorería de Fiscalización, también como asesora fiscalista y financiera, gerente en el área de precios y transferencias y perito en la materia fisco-financiera, en la empresa Asesoría Corporativa. También se desempeñó como funcionaria pública en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente es funcionaria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La maestra María Rebeca Félix Ruiz, ella es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una maestría en Derecho Corporativo e Internacional, de la que además obtuvo mención honorífica. En su experiencia profesional, se encuentra haber sido la primera secretaria ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, y primera titular de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la propia Universidad Autónoma de Baja California, así como aspirante finalista a integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Actualmente funge como directora jurídica de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y asesor jurídico de la Comisión Nacional de Anticorrupción de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex, y coordinadora de la Comisión Laboral. Fue integrante también del grupo técnico redactor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del colectivo Fiscalía que Sirva, así como vocera por parte de la Coparmex ante el Senado en diversos temas relacionados con transparencia y anticorrupción. Recién se integró a los trabajos del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
de la Cámara de Diputados. Se encuentra también entre sus actividades, destaca su participación durante 3 años en la Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT como representante del sector empleador por México, en la Mesa de Violencia y Acoso en el Mundo Laboral, del cual se aprobó en junio de 2019 el convenio 190. Actualmente funge como coordinadora de la consejera delegada para la inclusión y equidad a nivel nacional de Coparmex. El maestro Juan Carlos Pérez Góngora. El maestro es maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos AC, División Monterrey, socio director y fundador de la firma Pérez Góngora y Asociados, dedicado a la consultoría fiscal y patrimonial. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Asuntos Fiscales y presidente de la Comisión Fiscal de Concanaco y Servitur, miembro de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial e integrante de la Comisión de Inconformidad de Infonavit, presidente de la Asociación México Justo AC. Fue presidente de Canaco Monterrey en el periodo 1997 a 1999. Cuenta con experiencia de casi 37 años, desde 1984, dando conferencias, cursos, seminarios en materia fiscal en diferentes organizaciones públicas y privadas, organizaciones empresariales e instituciones educativas. Es coautor del libro Análisis Fiscal, Legal y Contable de la Asociación de Participación, autor del manual para mejorar las relaciones laborales de su negocio, y de los libros Valores en la Cultura Empresarial, Un Modelo para el Cambio, Economía Informal. Propuso un esquema para su tributación y seguridad social. También hay que comentar que él es candidato a la presidencia de la Confederación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos. Muchas gracias. El maestro Carlos Alberto Castañeda Flores es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro de Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Actualmente se desempeña como agente de Ministerio Público de la Federación, miembro del Servicio Civil de Carrera y titular de la Cédula 1, investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en la Ciudad de México. Cuenta ya con 13 años de trayectoria en la hoy Fiscalía General de la República. Destacan los talleres y cursos y diplomados en los que ha participado durante su trayectoria profesional, como son técnicas de entrevista e interrogatorio, introducción al sistema penal acusatorio de acuerdo al modelo de gestión de la entonces Procuraduría General de la República, desarrollo de habilidades y destrezas de litigación oral, reforma constitucional en materia de derechos humanos, aspectos básicos sobre el amparo y las reformas a la ley de amparo, entre muchos otros. En el año 2020, obtuvo el reconocimiento como Ministerio Público Federal a nivel nacional por la destacada labor que realizó a favor de la sociedad y de las víctimas del delito de competencia federal por parte de la Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales y Amparo de la Fiscalía General de la República. Ahora les presento al maestro Raúl Joel Díaz Pérez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la certificación como oficial de cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención y operación con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Cursó la especialidad en lavado de dinero en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha tomado diversos cursos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, inteligencia y contrainteligencia, y financiamiento al terrorismo en el mismo instituto. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de México, del cual fue miembro activo desde la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero. Es secretario del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Es fundador y socio director del despacho Zárate Cervantes Díaz y Asociados. Cuenta con una experiencia profesional de casi 34 años en materia fiscal y administrativa. Se desempeñó durante 25 años en el sector público federal, pasando por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Dirección General Técnica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. En el SAT fue designado como Administrador Central de Asuntos Jurídicos y de Actividades Vulnerables para hacerse cargo de los asuntos relacionados con la entrada en vigor
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ha participado también como conferencista, panelista y ponente en diversos foros, cursos, talleres y diplomados relacionados con la actividad vulnerable, medios legales de defensa y el cumplimiento de las obligaciones en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Bueno, estos son nuestros panelistas, como se podrán dar cuenta, son expertos en la materia, entonces nos van a compartir sus conocimientos, su experiencia que tienen durante muchos años. Antes de iniciar al tema, me gustaría hacer dos comentarios importantes. Me gustaría que si hubiera alguna duda del público, por favor nos las manden al chat, en la medida de lo posible del tiempo que tenemos disponible, se podrán responder. Las que no se puedan responder por el tiempo, se les mandará por correo electrónico a nuestros participantes y con el gusto, pues yo creo que se los van a enviar por la misma vía. También les recordamos que a los participantes que tienen hasta 7 minutos para dar respuesta a las preguntas que se le formulen por un servidor, posteriormente le daré la palabra a nuestro presidente de la Comisión Fiscal, el maestro Juan de Arana, para que él continúe con las preguntas. Bueno, pues entramos de lleno al tema. Les agradezco nuevamente. Y bueno, con todas estas reformas que han existido desde el año pasado, que nos pusieron nerviosos a todos, las reformas de este año, donde se vinculan todas las situaciones en materia fiscal, en materia administrativa, lo que es lavado de dinero, lo que es las situaciones de delitos que ahora se agravan, pues nos va a dar mucho gusto empezar con estos temas. Preguntándole a la maestra Olivia, si nos puede responder, por favor, ¿en qué consistió la reforma penal fiscal que entró en vigor en enero de 2020? Le dejamos el micrófono, maestra. Sí, muchas gracias. Bienvenidos todos, buenas tardes, gracias por su presencia, por estar aquí en este evento, y también aprovecho rápidamente para agradecer a Coparmex esta invitación a través de estas comisiones jurídica y normativa y fiscal, para tratar este foro de Protege tu libertad y tu patrimonio. Muchísimas gracias. Esta reforma del 2020 o la idea de tratar ahorita en este foro este antecedente es justo porque con esta reforma pues se da una reforma al sistema penal fiscal en donde, si bien es cierto, ya estaban ciertos delitos fiscales tipificados en el Código Fiscal de la Federación, pues ahora con esta reforma en ciertos supuestos los elevaron con ciertas agravantes, y así lo queremos ver, elevándolos a delincuencia organizada que amerita una prisión preventiva oficiosa. Entonces, esta reforma, recordando en el sistema, la reforma penal fiscal fue publicada el 8 de noviembre del 2019 para entrar en vigor en enero del 2020. Se reformaron varias leyes, como fue la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación, les decía. ¿Cuál fue el objetivo de reformar todo este sistema penal fiscal? Pues como ustedes lo saben y recordarán, ha habido y actualmente es el problema y un gran problema que enfrenta el fisco federal, que ha impactado en la recaudación del Estado, derivado de varias conductas delictivas como lo son la venta de facturas falsas o el simular operaciones, entre otros. Esto, y en aras de combatir la evasión fiscal, no obstante que ya estaba en Código Fiscal de la Federación tipificados estos delitos y que quien hace abuso de estas conductas,
pues le dieron la vuelta, ¿verdad?, a todo esto como estaba tipificado, y entonces es que se reforma estas leyes que les digo para llevarlas a delincuencia organizada. Su propósito fue reformar los mecanismos legales para combatir la evasión fiscal, ¿verdad? Que ya les dije, genera un detrimento en la recaudación por parte del Estado. La idea, en la exposición de motivos así lo señala, la idea es que se equilibre ese castigo con la recaudación fiscal. Y derivado de ciertos estudios que hacen las autoridades fiscales, pues se implementa esta política en materia de penal fiscal. Es una lucha contra la evasión mediante el establecimiento, ¿verdad?, de estos instrumentos penales, justo para evitar la impunidad en prácticas de uso indiscriminado. Con la reforma que hubo a todas estas, con la reforma que hubo a todas estas disposiciones, pues, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es su objetivo? El régimen de excepción para los delincuentes peligrosos. Así los tipificó y así los calificó, se calificó en la exposición de motivos, que hay delincuentes peligrosos y aquellos que no se ubican como peligrosos. ¿Quiénes señalaron que eran delincuentes peligrosos en materia fiscal? Pues aquellos que se unen o que hacen todo un sistema para poder evadir los impuestos. Entonces, esto con esta finalidad de aplicarles un régimen de excepción para este tipo de delincuentes en materia fiscal, a fin de que quienes cometan los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, y así como el de uso o el de la venta o de la adquisición de facturas que amparan operaciones inexistentes o documentos falsos, lo lleven a considerarse como delincuencia organizada, como una amenaza a la seguridad nacional que amerita una prisión preventiva oficiosa sin que el imputado pueda acceder a los beneficios de las soluciones alternas, ¿no? Entonces, es un régimen de excepción para este tipo de delincuentes. Y tienen como objetivo también establecer este régimen jurídico de prevención y sanción a la utilización de comprobantes fiscales que amparan estas operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en perjuicio de la hacienda pública. Con esta reforma, pues se reformaron varios artículos, les decía, varias leyes, y en una de ellas, pues fue justo, voy a empezar por el Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación ya teníamos en el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación y el 113 bis, que quien expedía o enajenara bienes o comprobantes fiscales que ampararan operaciones inexistentes, pues tenían de 3 a 6 años de prisión, ¿verdad? En el 113 bis ya se contenía. O bien, en el 113 también se hablaba de quienes adquirían estos bienes, pues había una consecuencia jurídica, estas facturas había una consecuencia jurídica de 3 meses a 6 años de prisión. Lo que se hace es que se juntan estos, tanto el que enajena o el que expide como el que los adquiere o los compra, en un solo artículo que es el 113 bis y se recrudecen las penas. ¿Por qué? Porque se elevan de 2 a 9 años de prisión. Con esto, ya una vez regulado en Código Fiscal de la Federación como parte de este sistema penal fiscal, pues también hay una reforma a la Ley de Delincuencia Organizada, y en esta Ley de la Delincuencia Organizada se tipifican dentro de este catálogo de los delitos que se tienen como delincuencia organizada, que ya también está el lavado de dinero, también además
pues están estos que les acabo de mencionar. La defraudación fiscal equiparada, y aquí es muy importante para ahorita los que van a continuar hablando, porque en esto que se tipificó también como delincuencia organizada, pues cuando nos lleva a una defraudación fiscal equiparada, pues incluye el consignar en las declaraciones deducciones falsas, declarar menos ingresos a los que realmente se perciben, la discrepancia fiscal cuando nuestras deducciones son mayores a nuestros ingresos, o bien cuando se simulan uno o más actos obteniendo un beneficio en contra del fisco, ¿no? Que sería la defraudación equiparable. Y esto amerita pues una prisión preventiva oficiosa. Tenemos también la modificación en la Ley de Seguridad Nacional y en el Código Penal también, en donde se consideran delitos que ameritan esta prisión preventiva oficiosa. Aquí es donde se señalan justo estos que les acabo de mencionar. Muchas gracias, Olivia. Muy interesante tu respuesta. Efectivamente, ya se tenía muchas de estas reglas en el Código Fiscal de la Federación, endurecieron. Efectivamente, creo que la autoridad hacendaria endureció precisamente para tratar de disminuir los delitos de defraudación, tener cuidado entre lo que se ingresa y sus gastos, en lo que se está declarando, porque hay veces que no corresponde el ingreso que se tiene con el gasto que se hace. Entonces ahí hay también una sospecha, y a lo mejor fundada, de la autoridad, de que efectivamente hay algo que revisar. Y para eso me gustaría preguntarle al maestro Juan Carlos. Juan Carlos, si nos puedes platicar un poquito de la discrepancia fiscal como factor de riesgo a los contribuyentes, me gustaría escuchar tu opinión. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a Coparmex Ciudad de México por la invitación a este evento, a su presidente, Armando Zúñiga, y abordar el tema que me lo señalas. Bueno, ya la maestra Olivia Castañeda señaló la parte de los delitos. Yo traigo una presentación y solamente voy a tocar el tema de la discrepancia fiscal. Si nos vamos... yo traía discrepancia fiscal y delito, nada más voy a tocar el tema de la discrepancia fiscal, que creo que es un tema fundamental y es el tema del origen, pues, que puede caer uno en esto, ¿no? Hoy en día, aquí nada más como una introducción, con las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, es relativamente fácil detectar discrepancias fiscales y también actividades de lavado de dinero. Cuando una persona física no compruebe la realización de algún negocio real o actividades reales, en donde genere los ingresos y justifique el patrimonio o el incremento en el patrimonio que se le viene dando en un año de calendario. Este concepto de discrepancia fiscal que se ha mencionado no es un concepto nuevo, nació desde 1980 y lo tenemos en la actualidad en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en las diferentes leyes se ha venido continuando. De hecho, originalmente, cuando salió el artículo, y esto estuvo vigente, si mal no recuerdo, hasta el año de 1982, decía que las discrepancias que resultaran de la aplicación del precepto no se iban a considerar constitutivas del delito de defraudación fiscal. A partir de, se elimina en 1982, o ya para 83 se elimina, y ahora, pues como se mencionó ahorita por Olivia, ya caemos en esto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es un procedimiento, que una facultad que tiene la autoridad, cuando una persona no compruebe el monto de las erogaciones en un año de calendario, o sea, que estas sean superiores a los ingresos que viene declarando o que debió haber declarado, si no los declara, ¿no? Entonces, si una persona física declara una determinada cantidad y en un año compró automóviles, propiedades, depósitos bancarios, etcétera, pues estaría cayendo en una discrepancia fiscal. ¿Qué nos topamos en la práctica muchas veces en el negocio, en la actividad profesional, en la sociedad mercantil que tenemos? Pues que queremos bajarle las utilidades y decimos, pues tenemos dos caminos: o le bajamos a los ingresos, ahí como lo pueden apreciar ustedes, o le incrementamos los costos y gastos, pero los dos mecanismos que se hagan
y que den como resultado, como ven ustedes en el cuadro que tienen ahí, menos utilidad, pues esas diferencias que no se depositan en el negocio o en la cuenta fiscal, vamos a llamarle, y esos gastos que le meten al negocio y que le sacan dinero, pues van a repercutir en el patrimonio de la persona física. Y en ese sentido, pues hay una discrepancia. Si viéramos así, nada más por ponerle algunos números, yo tengo ingresos reales de 1,000, deducciones de 600 y una utilidad de 400. Si no queremos declarar 400, y como ven ustedes del lado izquierdo en el cuadro, dice declara una utilidad de 100, donde se le bajan 200 a ingresos y se le meten más deducciones, pues esas diferencias van a repercutir de alguna manera en algún patrimonio, en alguna bolsa de alguien. Y entonces ahí tenemos el problema. Estamos trasladando el problema de una sociedad, por ejemplo, mercantil, la estamos trasladando hacia el patrimonio de la persona física donde pudiera haber riesgo. Y para efectos de esto, pues ¿qué son erogaciones? Pues son los gastos, la adquisición de bienes en general, depósitos bancarios, inversiones financieras, pagos de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo importante, porque muchas veces dicen, ah, bueno, pues si a mí me revisan, pues yo voy a decir que recibí una herencia o que me lo donó mi papá o mi abuelito o mi bisabuelo, no sé quién. Hay una regla dentro de la ley del impuesto sobre la renta que viene ya, si mal no recuerdo, desde el año 2002, o sea, ya tenemos un montón de años con esto, en donde tenemos la obligación de informar en las declaraciones de un año por préstamos que obtuviéramos, por donativos que recibamos o por premios que obtengamos. Si recibimos un premio, recuerden que hay un impuesto del 1% definitivo. Entonces, es una obligación cuando estos préstamos, donativos o premios excedan en lo individual o en su conjunto de 600,000 pesos al año. O sea, tenemos que declararlos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Nos dice el artículo 91 que si no se declaran, se considera que hay una discrepancia fiscal. Entonces, aun y cuando el préstamo no es un ingreso, el donativo, si viene de ascendientes, pues no, o de descendientes, no es un ingreso, pero como quiera, tenemos una obligación formal de declararlos. Ahora, además de eso, tenemos otras obligaciones que vienen en declarar, que esto es muy importante también, igual que lo anterior. Cuando una persona tenga ingresos superiores a 500,000 pesos, deberá declarar todos los ingresos, incluyendo los exentos, o por los que no se está obligado al pago del impuesto. Si no, no aplica la exención, eso es muy importante. O sea, un reembolso de gastos de mi patrón de viáticos, por ejemplo, la venta de casa habitación que esté exenta hasta 700,000 UDIs, una herencia que se recibe o un legado, esto decimos, oye, pero esto viene en la ley del impuesto sobre la renta como exento. No, está condicionada la exención a que lo manifiesten en su declaración anual, incluyendo los premios también. Entonces, si el artículo aquí lo tenemos, 93, el antepenúltimo párrafo viene la disposición, dice la exención de viáticos, de la venta de casa habitación y de la herencia y legado, no será aplicable, o sea, no estarán exentos si no los declaran en el ejercicio correspondiente. Entonces no pueden decir, oye, pues espérame, es que recibí una herencia, ¿y dónde está manifestada en la declaración? Entonces, si no lo hiciste, no hay exención. Entonces esto es muy, muy importante porque puede dar origen a una discrepancia. Y aquí viene, pues digo, sin entrar al detalle, un ejemplo donde una persona, el primer renglón tiene salario de 150,000 pesos, intereses de 150,000, y decimos, oye, si son menos de 400 no hay que declarar, no, sí hay que manifestar, porque en este ejemplo, vean, esta persona tiene 300,000 de donativos, le prestaron para comprar una casa 800, tuvo premios de 300, le reembolsaron viáticos, vendió una casa en 500,000, recibió una herencia y un legado, entonces tiene que manifestar todo esto en su declaración anual, si no caería en discrepancia. Entonces, yo no quisiera entrar al tema de delitos porque ya se entró, pero sí quisiera señalar dos puntos de esta parte en dos láminas que tenemos aquí, que nada más las estoy pasando. Miren, este tipo de operaciones que se estuvieron haciendo y que de alguna manera creo que se siguen haciendo, de extraer dinero de la empresa a través de facturas o de las famosas factureras, y que se estaban triangulando estos recursos. Vean aquí un ejemplo. Ustedes dicen, yo le quiero bajar 10 millones de pesos de gastos a mi negocio y compro facturas por 10 millones masiva, los meto en la contabilidad. Vean ustedes, facturera número uno, me los factura. Después hacen una triangulación ahí por entre las empresas que tengan esas gentes que hacen ese tipo de fraudes. Y ese dinero o se lo regresan en efectivo a alguien o lo estuvieron regresando como asimilables a salarios a través de CFDIs. Y entonces a la persona física prácticamente le cobraban, o
las empresas le cobraban un porcentaje por hacer ese tipo de triangulaciones, en donde no se pagaban ni los IVA, ni las retenciones, porque no había retenciones. Solamente se expedía un CFDI que no amparaba realmente una operación existente. Era solamente simular la entrega de un recurso y aparentemente una retención que nunca se efectuó. Entonces, lo que está pasando es que esta persona, y aquí le pongo socio, si lo ven ustedes el cuadro de abajo del lado izquierdo, accionista o familia, lo único que están haciendo es meterlos en un problema a través de este procedimiento de actividades ilegales. Y termino con lo siguiente, que es el tema. Ustedes pueden decir, oye, pues es que yo socio no lo recibí el dinero, yo se lo deposité a mi esposa y se hizo un CFDI. Pues sí, lo que están ocasionando es meter a la esposa o a un familiar en un problema, y esa persona también es delincuente, porque vean lo que dice el Código Fiscal de la Federación, el artículo 96, es responsable de encubrimiento de los delitos fiscales sin previo acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito, con ánimo de lucro, adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que provenía de este, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su legítima procedencia. Entonces, aquí en el artículo 96 viene. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la familia o el familiar pues está recibiendo unos recursos que no se justifican porque no hay una prestación de servicios, no podemos decir que son honorarios o un asimilable a salarios, y entonces lo único que estamos haciendo es metiendo a familiares en este tipo de problemas. Y para un caso a lo mejor no fiscal, pero va a concluir en un tema fiscal, vean ustedes que están solicitando un desafuero para un gobernador, en donde dicen que le encontraron cuentas bancarias un montón a él, a la esposa, a los hermanos, a la mamá o a la suegra, no sé quién es más, y pues ahí nada más tan sencillo como que les pregunten de dónde sacaron esos recursos, si pagaron impuestos, y si no, caen aquí perfectamente bien en toda esta parte de la discrepancia fiscal, delito de encubrimiento y todo lo demás. Entonces, el tema es importante porque el origen de todos estos problemas que estamos platicando, pues lo encontramos en la parte de la discrepancia fiscal. Entonces, aquí con esta parte, Gerardo, dejo mi intervención y quedo a disposición para otra ronda, otros puntos que se lleguen. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, muy amable, Juan Carlos. Muchas gracias. Sí, muy, muy ilustrativa tu conversación y también tu proyección. Efectivamente, la autoridad lo que quiere, porque así viene la ley, hay que presentar todas las declaraciones. Incluso aquí me gustaría hacer un paréntesis. Con relación a los préstamos, cuando son declarados y dicen, bueno, no se presumen ingresos porque son préstamos, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia, creo que en diciembre de 2019, emitió la jurisprudencia donde dice que los contratos de préstamo tienen que contener la fecha cierta. Entonces, también hay que tener cuidado, no nada más declararlo, sino también hay que justificar todo lo que se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y para eso, pues yo creo que aquí hay muchos expertos. Entonces, seguimos. Precisamente, con relación a esto, me gustaría preguntarle ahora al maestro Raúl Joel Díaz Pérez, que efectivamente, como decía Juan Carlos, el dinero para no pagar impuestos, buscan otras alternativas, buscan otras opciones, que al final caen en compra de algunos bienes muebles o inmuebles, en donde las autoridades hacendarias pues tratan de verificar o preguntar de dónde viene ese dinero. Entonces, me gustaría preguntarle a Raúl, ¿cuál es el propósito o objeto que persigue la ley antilavado? Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a la Coparmex Ciudad de México por esta gran oportunidad para compartir con ustedes, como lo dices atinadamente, un poco de la experiencia que hemos adquirido a lo largo de tantos años. Y se ha tramado ya, como las abuelitas lo hacían, a aquellos tejidos de punto de cruz, toda una red de disposiciones jurídicas para ir encerrando en un círculo al empresario, al emprendedor. Las reformas, como ya lo han dicho los demás expositores, a la Ley de Extinción de Dominio, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Seguridad Nacional, y las reformas que se proponen para la Ley Federal Antilavado, pues
lo hacen de alguna manera, me dijeron en alguna ocasión, una reforma carnicera, y tienen toda la razón. Pero el propósito de la, o el objeto que persigue la ley antilavado, se oye muy padre cuando le das lectura al artículo 2 de esa ley, en cuanto que establece que tiene como propósito proteger el sistema financiero y la economía nacional. Aparte, claro está, de prevenir y combatir el lavado de dinero. Pero me atrae mucho la atención que para el legislador haya sido el propósito, uno de los ejes principales de esta ley, el proteger la economía nacional. Se oye muy bien, ya lo decía hace un minuto, pero cuando tú vas a dar lectura a la propia ley, al título de las sanciones administrativas que impone esta ley a quienes infringen la ley antilavado, bueno, nos vemos que una multa que hoy implica alrededor de 896 mil pesos por no haber presentado un aviso de actividades o por haber sido omiso en la presentación de un informe por no tener actividades o un informe en ceros, como se le conoce generalmente, pues imagínense, amigos, que si dejé de presentar por desconocimiento, por falta de pericia de mi contador, de mi abogado, ¿sí?, por esa ignorancia en cuanto al conocimiento de la ley, pues ya me trajeron un problema, no solamente para la economía nacional, que dice proteger esta ley antilavado, sino para la economía de mi empresa. Imagínate que mi contador no presentó informes o los avisos en un periodo de 12 meses, lo multiplicamos hoy por 896.200 pesos y se vuelve eso una multa impagable, ¿sí?, y que va en detrimento de la economía de la empresa y que va a acabar con mi economía personal y con la economía de mis colaboradores. Por eso decía que me atrae mucho la atención de que el legislador haya establecido en esta disposición jurídica como propósito de la ley el proteger a la economía nacional. Si hoy la autoridad del Servicio de Administración Tributaria va a mi negocio y revisa las actividades que realicé por 2018 y no integré debidamente mis expedientes, no tengo un acuse de revisión de listas negras, no tengo un manual de prevención de lavado de dinero, ¿sí?, y me revisan 100 o 200 expedientes, el incumplimiento de llevar a cabo la integración debida de la constancia de identificación de mi cliente usuario, de su comprobante de domicilio, del acta constitutiva de la empresa que es mi cliente, del poder del representante legal de la empresa que es mi cliente. Si no lo tengo integrado, ya sea de forma física o de manera electrónica en un expediente, ello conlleva además la imposición de hoy de 17.900 pesos aproximadamente, que multiplicados por el volumen de operaciones que vaya a revisar la autoridad hacendaria, pues nuevamente estamos ante un tema de imposición de multas que se van a convertir en créditos fiscales y que van a llevar a consecuencias como el cierre de la empresa, o ve tú a saber qué otras consecuencias, hasta de pérdida de la libertad personal, pudiera recaer en mi contra. Tratándose, por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, en donde no supe cuál fue el destino que se le dio al inmueble que renté, ¿sí?, por el cual además fui omiso o presenté de manera extemporánea los avisos o los informes. Imagínate que se trata de un domicilio en donde el crimen organizado lleva a cabo sus actividades, pues ahí entra de inmediato la figura de la extinción de dominio. Y entonces yo me convierto, como ya lo han dicho mis compañeros expositores, también en parte de la delincuencia organizada. Por eso, te digo, me atrae la atención esta ley. Pero no solamente el legislador es
establece la protección de la economía nacional. Nos obliga a nosotros como emprendedores o como empresarios a llevar a cabo una tarea que desde mi punto de vista le corresponde a la autoridad. Cuando la ley habla de que uno de los ejes rectores para prevenir el lavado de dinero es que lo vamos a hacer a través del establecimiento de medidas o de procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que puedan traer implícita el dinero sucio, ¿sí? Pues ya está la autoridad y la ley poniendo en mis hombros esa tarea que no es nada sencilla, porque me va a obligar no solamente a mí como parte de un consejo de administración, como administrador único o como encargado de cumplimiento para esta ley, el de reconocer no solamente mi mercado o las operaciones que llevo a cabo, sino de llevar para esos efectos y cuidar las espaldas del empresario, o si yo soy el empresario, cuidar las mías, de llevar a cabo una debida diligencia que va a consistir en saber detectar cuando estoy llevando a cabo un acto de operación, cuando los accionistas que quieren de una empresa que quiere llevar a cabo operaciones con mi empresa, pues son jóvenes de bajo perfil. Cuando esa empresa que quiere hacer negocios conmigo es de reciente creación y tiene altos ingresos o altas ganancias, o cuando los activos de esa empresa que ha contratado conmigo no es acorde, digámoslo así, con la operativa financiera. Fíjate hasta dónde nos está llevando la autoridad y el legislador a través de esta redacción de la ley, a que yo como emprendedor o como empresario tenga no solo que capacitarme para conocer, reconocer y detectar cuándo puedo estar siendo utilizado como un medio para lavar dinero, ¿sí? Porque esas medidas y esos procedimientos las tengo que establecer yo en mi empresa a través de un manual, de un documento que contenga las políticas, las directivas, las directrices, los lineamientos, para que yo sepa cómo actuar en determinado momento en el que me percate yo o mi colaborador, al cual también debo capacitar, ¿sí? Porque ¿quién va a proteger mis espaldas antes de que yo sepa que se va a realizar una acto operación? Generalmente el empresario, pues sí, forma parte de la cadena de conocimiento del negocio, pero quien está en la línea de batalla es el vendedor. Si yo vendo inmuebles o vendo obras de arte o vendo o comercializo vehículos, tengo un empleado, tengo un colaborador que es buenísimo para vender vehículos. ¿Estará realmente capacitado ese colaborador para proteger su propia espalda y las mías a su vez? Entonces, ahí es en donde la ley, cuando la lees y ves la literalidad, dices, caray, se oye muy bonito, pero me da toda la carga administrativa. Yo tengo no solamente que llevar a cabo la capacitación, eso cuesta. Tengo que llevar a cabo ahora un seguimiento para las operaciones que, aun cuando no son materia de reporte o de presentación de avisos, probablemente tenga que darle seguimiento para la presentación de avisos por acumulación. Esto lo conoce el empresario, el colaborador. Entonces, para finalizar esta primera pregunta, como dijo el carnicero, vámonos por partes. Quedo atento a la siguiente pregunta, estimado Gerardo. Muchas gracias, Raúl. Sí, efectivamente, todas estas reglas son cargas para el empresario. Hay que subir la nómina y hay que tener mucho cuidado, porque precisamente era este foro. Es este foro el sentido de que en materia fiscal, como nos habló Olivia, nos habló Juan Carlos, va muy relacionado a la materia administrativa. Si no mal recuerdo, la ley antilavado pues es materia administrativa. Entonces, ahí es una carga importante para los empresarios.
Y con todo esto, pues creo que le va a venir como anillo al dedo a la maestra María Rebeca, para que nos hable un poquito de la ley de extinción de dominio, porque pues no es una ley nueva, es una ley que ya existía la Ley Federal de Extinción de Dominio, que reglamentaba el artículo 22 constitucional. Entonces, para eso le vamos a pedir a la maestra María Rebeca que nos platique un poquito sobre la ley de extinción de dominio, que va muy relacionado con todos los temas que ya anteriormente se abordaron. Muchas gracias. Sí, claro, Gerardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están presentes. Y bueno, gracias, Gerardo, por la invitación a participar en este foro. Lo que para mí es un tema que no ha dejado de estar presente en muchos debates, y ciertamente todo se concatena con lo que estamos viendo hasta ahorita. Y no quiero dejar, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar también a los organizadores, porque veo que en este foro hay mujeres. Entonces, los exhorto para que continúen de esa manera. Y bueno, atendiendo a lo que comenta Gerardo del tema de la extinción de dominio y al tiempo que nos estás otorgando, por supuesto que no me dedicaré a lo que es leer la ley, pero sí veamos lo que me parece a mí relevante de esta ley. Cuando hablamos de debilitar el crimen organizado a través de la merma económica, esto es, desposeyéndolo de sus bienes, todos los presentes coincidimos que una herramienta fiscal eficaz que tiene que tener el Estado es precisamente la extinción de dominio. Yo me preguntaría a quién no nos gustaría que se combatiera la delincuencia organizada. A todos nos gustaría que esto se abatiera. Pero miren, vámonos a hacer un poquito de antecedente para comprender y aterrizar en lo que es la ley de extinción de dominio vigente al día de hoy. Los tratados internacionales y nuestra Constitución protegen la propiedad privada adquirida legalmente. Entonces, aquí está la clave, adquirida legalmente como un derecho fundamental de la persona. Entonces, este derecho no se reconoce cuando las personas obtienen el bien de una manera ilícita. Esto es mediante la comisión de determinado delito o de determinados delitos. Entonces, ya lo comentaba ahorita Gerardo, en el año 2018, por ahí se tuvo un cambio constitucional que dio pie a la ley federal de aquel entonces. Entonces, en este año, en el Estado mexicano se introdujo la figura de extinción de dominio, que fueron recomendaciones a nivel internacional, pero esto fue con la finalidad de privar del derecho de propiedad a una persona en beneficio del Estado. ¿Qué significa esto? Pues que no se recibirá ninguna contraprestación, ninguna retribución, así como tampoco ningún tipo de indemnización, pero solo respecto de los bienes cuya legal procedencia no se pudiera acreditar ni por el propietario ni por el poseedor. Entonces, aquí ya vamos a ir aterrizando un poco. Estamos hablando respecto de bienes con independencia de la calidad de quien lo detente, sea el poseedor o sea el propietario. Ahora, con la ley vigente en el 2019, nuestros legisladores decidieron que era necesario otorgarle al Estado una ley mucho más poderosa. ¿Y qué fue lo que hicieron? Volvieron a modificar nuevamente el artículo 22, incluyendo ahí algunos nuevos delitos en el catálogo para sumar 11 en total, y estableciendo o otorgando la facultad a la ley de cómo va a implementar lo que es la herramienta de extinción de dominio. Entonces, al día de hoy, podemos ver delitos, tal vez aquí muchos compañeros estén conectados, expertos en temas penales, compañeros que traen expertos, prevención de lavado de dinero. Entonces, hay delitos que ya se están tipificando como delincuencia organizada a la luz de esta ley, y ya vemos ahí que aparecen delitos como la corrupción, como el encubrimiento, e inclusive delitos cometidos por servidores públicos, por mencionar solo algunos.
Entonces, ya ahora sí, aterrizando un poco a lo que nos dice la ley, podemos decir que esta ley, como es reglamentaria del artículo 22 constitucional, obviamente atrae y reconoce los mismos tipos de delitos. Pero también va a reconocer que procede la extinción de dominio en aquellos delitos que están reconocidos en la Ley Federal contra Delincuencia Organizada. Y aquí sí quisiera hacer un hincapié de lo que acaba de comentar la maestra Olivia Castañeda Zarco en relación a la defraudación fiscal equiparada, que si se le da un tratamiento de delincuencia organizada, también viene a caer en la aplicación de esta ley, por lo tanto son sujetos a que puedan ser aplicada la extinción de dominio sobre los bienes. Y también nos dice una novedad, yo creo que fue un asombro general para todo el gremio de abogados y para todo el gremio de contadores, el encontrar que en esta ley se le otorga la facultad al Ministerio Público de que a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal pueda aplicar la extinción de dominio. Esto es, al reconocerse la naturaleza civil, se le está otorgando un apartado en la ley donde ahí se establece toda la etapa procesal que se debe de seguir, pero se le reconoce naturaleza civil. Entonces, así quedó establecido y es lo que tenemos al día de hoy. También determina esta ley que la extinción de dominio no tendrá caducidad. Entonces, si nosotros pensamos que solamente son delitos que integran a la delincuencia organizada, pues claro que queremos que no tenga caducidad. Pero ¿qué pasa cuando la ley se está extralimitando? Como lo explicaré hacia adelante. Entonces, tampoco se va a extinguir esta acción de parte del Ministerio Público con la muerte del imputado. También un tema muy interesante que viene en la ley es que prevé la venta anticipada de los bienes por parte del Estado. Esto es decir, sin mediar ningún tipo de resolución judicial, pues ya es procedente dicha venta a consideración del Estado, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos del artículo 228, pero pues ahí ya hay un desposeimiento sin una resolución judicial, que es algo que no habíamos visto antes. Y en contrario a lo que conocemos como el principio de retroactividad, en este caso la ley sí es retroactiva. Retroactiva sobre hechos que se hayan cometido, que se puedan tipificar al día de hoy con esta ley, y que no se haya iniciado el ejercicio de la acción penal, el ejercicio de la extinción de dominio por parte del Ministerio Público. Entonces, hay otros aspectos interesantes y relevantes que quiero darles a conocer con la ley. No dice que el producto de las ventas será destinado a programas sociales. ¿Y quién es el que va a decidir a qué programa social se va a destinar? Pues el gabinete social de la presidencia. Entonces, pues aquí ya se va amarrando el interés que tiene el gobierno en que se triplique, se cuadriplique los procesos que se ejerzan por parte del Ministerio Público en haciendo uso de esta herramienta. Otro hecho sin precedente que podemos ver en la ley es que la buena fe ya no se presume. Cuando se trata de extinción de dominio, la buena fe se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar la adquisición de estos bienes, no solo que fueron adquiridos legítimamente, que sí hubo una buena fe. ¿Cómo se va a demostrar a la luz de esta ley? Se va a demostrar cuando se cumplen los requisitos que establece el artículo 15. Como les comenté, no vengo a leerle la ley, pero bueno, ahí se echan una clavadito al artículo 15 y ustedes van a poder ver cuáles son los requisitos que hay que cumplir para demostrar la buena fe. Y también lo hemos reiterado nuestros compañeros, mi antecesor, Raúl Joel, ya lo comentó.
procede la extinción de dominio sobre bienes o mercancías cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. Ojo, o que sean instrumentos, objeto o productos de hechos ilícitos. Entonces, aquí ya vimos que la ley se extralimita tanto a la Constitución como a los tratados internacionales. Lo que nos habla estos tratados y la Constitución es que solamente procede cuando el bien ha sido adquirido de una manera ilícita. Pero la ley pone un apartado segundo y dice, no, es que no solamente que se hayan adquirido, que sean herramienta y que sea un móvil y que sirvan para cometer delitos. Entonces ya tenemos dos hipótesis. Y aquí es donde le decía que la ley pues se extralimita y va un poco más allá de lo que nos dice la Constitución. Continuando con estos aspectos destacados de la ley, no quiero dejar de fuera y sí quisiera que pusiéramos mucha atención en lo que sigue, porque hemos dicho durante toda la exposición y aquí también por mi antecesor ponente, que procede sobre bienes de procedencia ilícita. Pero el artículo 7 nos dice que también procede sobre bienes de procedencia lícita, sobre bienes que se hayan adquirido legítimamente, también procede la extinción de dominio. ¿Cuándo? Entonces, el artículo 7, fracción 3 y 4, aquí si me lo permite, sí lo voy a leer porque se me hace muy relevante este hecho que dice, en la fracción 3, viene de procedencia lícita que sean utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito o mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Mientras que la fracción 4 nos dice que procede sobre bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes cuando no sea posible su localización, su identificación, su incautación, su aseguramiento o aprecio material. Como ven, empezaron a cerrar todas las hipótesis para poder hacerse de un bien lícito y proceder con la extinción de dominio cuando se cumplen estas hipótesis. Aquí el Estado, ¿qué fue lo que dijo? A ver, no puedo ejercer la extinción de dominio sobre bienes que no encuentro, entonces me voy sobre bienes que sí encuentro. Y no solamente sobre bienes que sí encuentren, cuyo valor considere yo que sean equivalentes a los que no encuentro. Entonces, dicho lo anterior, me continúo para destacar otro punto muy importante que a mí me parece que la acción de extinción de dominio es imprescriptible. Es imprescriptible sobre aquellos bienes cuya procedencia legítima no sea demostrada, pero su duración de prescribilidad o prescribirá a los 20 años sobre aquellos bienes que hayan sido usados para cometer delito, que hayan sido un vehículo. Entonces aquí ya tenemos un tema interesante y un tema de incertidumbre jurídica o de falta de seguridad jurídica al mencionar la imprescriptibilidad. Quisiera ya voy cerrando pinza, nada más denme unos minutos, porque también otro tema muy interesante que les quiero dejar aquí en la mesa a modo de reflexión o de asustamiento, como decía Armando Zúñiga, es que el Ministerio Público y el juez pueden implementar medidas cautelares a su libre discreción. ¿Qué es lo que el Ministerio Público podría ordenar? Pues inmovilizar provisionalmente fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos financieros cuando considere que se encuentren vinculados con hechos ilícitos. Entonces, como ven aquí, ya no estamos hablando de bienes adquiridos lícitamente, ya estamos hablando que fueron vínculos para cometer un hecho ilícito. Esto nos trae a nosotros aquí un tema de que el Ministerio Público, una vez solicitada la medida cautelar, tiene 4 meses para decidir si acciona o no esta herramienta extraordinaria
o si a los 4 meses no decidió ejercerla, todavía tiene 2 meses más, es decir, tendríamos 6 meses de una paralización operacional, porque el Ministerio Público va a establecer o va a aplicar lo que le diga la ley. Y ya finalmente, nada más decirle que el juez, adicional a estas medidas cautelares, se le dio una mucho más poderosa, y es la de asegurar un establecimiento mercantil, es decir, asegurar una empresa. Entonces, esta, el juez tiene su facultad de hacerlo. ¿Quién será quien administre esa empresa? Pues será el Instituto de Administración de Bienes y Activos, porque así lo determina la ley. Entonces, sí los dejo aquí con este tema y yo agradezco mi intervención hasta este momento y la atención que tuvieron hacia mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Sí, nos estás poniendo más nervioso. Creo que va tomando mucho color esto, está subiendo el termómetro. Y para seguir en este mismo orden, pues ahora vamos a preguntarle a Carlos Alberto, desde la Fiscalía General de la República, que nadie quisiera estar por ahí, y bueno, ojalá y pues nadie, porque estamos ahorita precisamente haciendo conciencia de todas las reformas que vienen en materia fiscal, administrativa, incluso como nos dice la maestra Rebeca, desde el punto de vista civil. Entonces le quiero preguntar al maestro Carlos Alberto, si nos puede hablar un poquito sobre las operaciones inexistentes y los actos jurídicos simulados, cómo es la experiencia que tienen ahí en la Fiscalía General de la República. Claro que sí, Gerardo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al presidente Armando Zúñiga por permitir compartir este tipo de temas tan interesantes con todos ustedes, con el gremio. Muchos temas se ven distintos desde el ámbito como autoridad, así como civiles, o sea, hay muchas discrepancias. Gracias por ayudarme, de por sí no nos quieren en la Fiscalía, y ahora con estos temas que todo termina en la Fiscalía General de la República, pues obviamente somos el patito feo, somos el arroz negro de esta comida. Pero sí, Gerardo, te explico, como ya bien lo dijo la maestra Olivia Castañez, el maestro Juan Carlos, efectivamente las operaciones inexistentes, los actos jurídicos simulados, no es una figura jurídica nueva, es algo que ya estaba contemplado en nuestro Código Fiscal de la Federación desde los años 80, si no mal recuerdo, a partir del año 83. Antes eran figuras que eran propiamente administrativas, estas conductas no salían del Servicio de Administración Tributaria. Incluso hay un procedimiento especial para este tipo de procedimientos, valga la redundancia, que el propio Servicio de Administración Tributaria notifica al contribuyente en términos del 69B del Código Fiscal de la Federación. Es decir, cuando la autoridad fiscal detecta por parte de un contribuyente, ya sea persona física o persona moral, que ha realizado diversos actos jurídicos en los cuales ha expedido comprobantes fiscales, los cuales amparen operaciones inexistentes o simuladas. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, el contribuyente puede pedir facturas en el ejercicio fiscal determinado. Sin embargo, esas facturas tienen que estar materializadas. Es decir, yo nada más, la autoridad fiscal no se conforma con que tú expidas la factura legalmente. Hablo de legalmente porque se lleva a través del sistema que el propio Servicio de Administración Tributaria tiene para expedición de facturas. Hoy en día ya todo es electrónico. Antes era pues físico, todos pedíamos facturas físicas, se expedían de manera física. Sin embargo, ahora todo es a través de un sistema, incluso todas las notificaciones son a través del buzón tributario. Y pues no pasaba de ahí. En anteriores ocasiones, todas estas conductas eran meramente administrativas, no rayaban en lo penal. El Código Fiscal de la Federación siempre ha contemplado, por lo menos a partir de los 80, esta figura jurídica de operaciones inexistentes o operaciones jurídicas simuladas. Pero te soy sincero, en los 13 años que yo tengo en la Fiscalía General de la República, pues no, era una letra muerta de ese delito. Estaba contemplado en el artículo 113, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación.
El texto de ese artículo era muy simple, decía: el que adquiera comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Aquí es algo muy interesante porque aquí el tipo penal establecía en su momento, tanto como imputados o como posibles partícipes del delito, al que expedía, al que adquiría esa factura, incluso al que la enajenaba. Es decir, tanto el que expedía, el contribuyente, tanto el receptor de esa factura, podrían ser penalmente responsables por ese tipo de operaciones. Como bien lo han dicho mis antecesores, expositores, pues este delito tenía una pena mínima que iba desde los 6 meses a los 6 años de prisión, mínima, hablando de que en un determinado procedimiento, una forma de anticipación, forma de terminación anticipada del procedimiento, pues no había mayor problema, nos podíamos ir a una suspensión condicional del proceso que establece el artículo 192 en adelante en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y era un delito de resultado formal, es decir, no importaba el monto de las operaciones, podían ser 10 millones, 20 millones, 1 millón, los que fueran, pero era un delito de resultado formal. ¿Qué quiere decir esto? Que podías acceder a cualquiera de las formas alternativas de determinación del procedimiento, en este caso la más sencilla, una suspensión condicional. ¿Qué refería una suspensión condicional? Pues que ante el juez de control, una vez vinculado a proceso, ya en el nuevo sistema penal acusatorio, bueno, ya ni tan nuevo, pero en el sistema penal acusatorio, tú podías acceder a esta salida alterna, es decir, la suspensión condicional de proceso estaba condicionada a ciertas condiciones que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 195, y que podía ser desde una presentación periódica ante la unidad supervisora de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, que es como una firma mensual. El SAT regularmente como persona moral representante de los intereses del Estado a través del Fisco Federal, pues lo único que pedía era que tú como contribuyente te pusieras al corriente en tus actividades fiscales, es decir, no te podían reclamar ningún tipo de pago de reparación del daño, independientemente de los montos de las facturas por ejercicio fiscal, había incluso de millones, 25, 30 millones. Sin embargo, como comento, el delito era resultado formal, no tenías por qué, o más bien no te podría ser exigible un monto de reparación del daño porque no se acreditaba una afectación al fisco federal. Como te comento, Gerardo, compañeros que me están escuchando, estos delitos los consideramos comúnmente, como se le llaman, de bagatela. ¿Por qué? Porque pues no tenían un alto impacto en la sociedad como ente colectivo, aparentemente. Sin embargo, posterior a las reformas y una vez que entró la nueva administración del señor presidente López Obrador, pues obviamente se promovieron este tipo de reformas, no nada más del Código Fiscal, como bien lo han dicho mis compañeros. Es todo un andamiaje jurídico, es una telaraña más bien, porque para poder hacer este tipo de modificaciones, pues tienes que modificar todas las leyes inherentes a esto. Desde el Código Penal Federal, desde el Código Nacional de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso, pues, obvio, el Código Fiscal de la Federación, donde ya este tipo de conductas, pues ya las consideran como delincuencia organizada, como afectación a la seguridad nacional, cuando en los anteriores años, pues, te comento, estos delitos eran letra muerta. No sé si ustedes recuerdan, incluso en los periódicos, cualquier contador te ofrecía facturas, te decían: oye, no te hacen falta facturas, me sobraron. Incluso se publicaban en el periódico algo descaradamente, cuando en realidad eso siempre ha sido una conducta delictiva, simplemente el SAT no lo denunciaba. ¿Por qué? No lo sabemos. A partir del año 2020, que entra en vigor esta reforma, pues en la Fiscalía General de la República, en lo particular, yo trabajo en la delegación, aquí vemos todo tipo de delitos, no nos especializamos en alguno, sobre todo delitos que no son de alto impacto. Los delitos de alto impacto, obviamente, tenemos fiscalías especializadas en materia financiera, lavado de dinero, obviamente en delincuencia organizada. Pero, ¿qué pasó a través de esta reforma? Pues en el año 2020 nos llenamos de este tipo de denuncias, de repente llegaban 20, 30 denuncias por agencia, y nosotros
decíamos, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué estas conductas no se habían denunciado? Obviamente, el SAT, las autoridades fiscales de nuestro país, pues detectaron que a través de este tipo de operaciones, pues desgraciadamente muchas empresas, muchas personas físicas, muchas personas morales, pues se dedicaban al lavado de dinero, a defraudaciones fiscales, las llamadas empresas fachada, empresas fantasma, es decir, constituían legalmente una empresa ante el Servicio de Administración Tributaria, hacían los trámites legales correspondientes. Sin embargo, una vez que se realizaban las verificaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria, obviamente atendiendo a las facultades de comprobación que tiene la autoridad hacendaria, pues de repente desaparecían o no estaban, o las que estaban, resulta que facturaban en un ejercicio fiscal, como ejemplo, 10 millones cuando sus declaraciones patrimoniales pues no concordaban, es decir, lo único que se hacía era que el Servicio de Administración Tributaria, cuando detectaba este tipo de operadores o este tipo de factureros, como le llaman hoy en día, pues iniciaba un procedimiento contenido en el 69 que he mencionado. Este procedimiento, pues, era un procedimiento meramente administrativo, donde a grandes rasgos era una garantía de audiencia que te daba la autoridad hacendaria y te decía, ¿sabes qué, contribuyente? Estoy detectando operaciones en el ejercicio fiscal, como ejemplo 2018, donde me está reportando operaciones con 18 millones de pesos, sin embargo, de tus declaraciones o de tus ingresos, o ya como persona física de los propios movimientos fiscales que el SAT está detectando, pues no tienes ni siquiera la infraestructura, no tienes una oficina, no tienes personal, no tienes nada que a mí me haga pensar que efectivamente las operaciones que tú me estás reportando sean lícitas, sean operaciones existentes o sean operaciones que no sean simuladas. Entonces, una vez que se empezó a detectar esto, pues resulta que eran miles de empresas las que se dedicaban a esto, pero entonces, del año 2020 para acá, pues empezó una presurización de denuncias por parte del sistema de administración tributaria en todos los entes jurídicos del país. La Fiscalía General de la República, como tú bien lo sabes, es el órgano constitucional autónomo, ya ahora, antes dependíamos del Ejecutivo, que investiga los delitos en materia federal, todos los delitos contenidos en el Código Fiscal de la Federación, pues es una ley especial que somos competentes para poder investigar. Es decir, otro aspecto que me gustaría señalar y que considero importante, que antes el artículo 113, fracción tercera, era un delito que se perseguía de oficio, es decir, no necesitaba ningún pronunciamiento por parte del Servicio de Administración Tributaria o de la Autoridad Tributaria, es decir, cualquier persona que tuviera conocimiento de este tipo de operaciones, ya sean existentes o simuladas, podía hacerlo el conocimiento al Ministerio Público de la Federación y se podía iniciar la correspondiente, en ese entonces, averiguación previa, ahora carpeta de investigación. Sin embargo, como te lo comento, era letra muerta ese delito, no se investigaban, por lo menos a nivel delegacional, tal vez a nivel unidad especializada habría uno que otro, pero a nivel delegacional no se denunciaban este tipo de delitos. 2020 para acá nos llegaron miles de asuntos, todos se iban con una forma de terminación anticipada, perdón, con una salida alterna de lo que es la suspensión condicional que ya le expliqué, se iban con firma mensual, se iban con cualquier tipo de solicitud del SAT, pero no podían hacerle ningún tipo de aseguramiento, ningún tipo de cuestiones monetarias o reparación del daño. Con la reforma... Sí, nada más para concluir. Perdón, Carlos, muchas gracias. Yo sé que es un tema muy, pero muy amplio de todos los ponentes y son muy expertos en las materias. Y más adelante... me gustaría que fuera temas especializados para darle oportunidad a cada uno, pero sin embargo ahorita vamos como ya trazándonos el tiempo, entonces pues, si les parece seguimos en la ronda, ahorita seguimos platicando porque creo que son temas importantes. Sí me gustaría por favor pedirles a todos los ponentes que ojalá pudiéramos respetar ahí el tiempo, les voy a, de mala educación, pero les voy a dar las gracias cuando estemos en el tiempo porque ya nos falta poquito para terminar. Todavía faltan alguna otra ronda de preguntas y también va a estar interviniendo el presidente de la Comisión Fiscal con ustedes. Entonces, les recuerdo, por favor, que tienen hasta 7 minutos, ojalá puedan ser breves. Yo sé que son temas súper importantes y nos quedamos picados,
pero prometemos hacer temas especializados para invitarlos nuevamente y ojalá puedan aceptar. Bueno, entonces, muchas gracias, Carlos. Yo sé que con tanta experiencia que tienes ahí en como servidor público, en la Fiscalía, pues tienes mucho que compartirnos. Te agradezco mucho. Y regresamos con la maestra Olivia. A mí me gustaría platicar con la maestra Olivia que nos comente sobre cuáles son las hipótesis para considerar delitos como delincuencia organizada. Gracias, Gerardo. Pues sí, nos quedamos muy picados y aquí interesantísima la charla que estamos llevando a cabo. Efectivamente, bueno, para considerarlos delincuencia organizada, estas hipótesis que se incluyeron, ¿verdad? Como es la defraudación fiscal, decía, y la defraudación fiscal equiparada y la enajenación o emisión o compra o adquisición de estas facturas que se elevaron a delincuencia organizada, pues el primer supuesto es justo como lo define la ley de delincuencia organizada, es que se lleve con tres o más sujetos este tipo de operaciones para considerarlo delincuencia organizada y además que tengan, que cumplan con un monto que ahí se establece, que estamos hablando aproximadamente en los 8 millones de pesos, arribita de los 8 millones de pesos, para que se pueda considerar delincuencia organizada. Como yo les exponía en mi participación, hubo quien en este estudio, haciendo las justificaciones que se dieron, es que había delincuentes peligrosos y aquellos que no lo eran. Peligrosos porque fueron calificados justo como delincuencia organizada, ya con toda una estructura o totalmente organizados para evadir y impactar en el fisco federal, y aquellos que sí cometen el delito, ¿verdad? Pero que en cierta forma, como ahorita lo decía Carlos Alberto, bueno, probablemente ellos no dentro de este sistema, pero sí llevando a cabo este tipo de actividades. Entonces, podríamos decir que influye mucho y es la hipótesis que se tendría que materializar el monto que se establece en la propia ley federal de este artículo 2. Y estamos hablando, les decía, porque nos remite justo al 108, a los montos que se manejan en el artículo 108 y esto más o menos asciende al 108 del Código Fiscal de la Federación, los cuales ascienden o deben de superar lo defraudado tres veces lo dispuesto en esta fracción tercera del artículo 108, y lo mismo para los delitos y las conductas previstas en el artículo 113 bis, que es esto que estamos hablando de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, lo mismo también nos remiten a estos tres veces lo establecido en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y que equivale aproximadamente a estos 8 millones de pesos. Entonces, para que se materialice y se considere delincuencia organizada, tendré que estar en ese monto y cuando tres o más personas se organicen, de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada conductas que aquí se tipifican para ser considerados como miembros de la delincuencia organizada. Me gustaría aprovechar en este tiempo que me estás dando también y ver cómo ahorita con base a todo lo que estamos señalando, cómo un delito, ¿no?, que está tipificado en Código Fiscal de la Federación y que posteriormente lo llevan y lo encuadran en este catálogo de delitos en delincuencia organizada, me llevan hasta un lavado de dinero, ¿no?, que también está en delincuencia organizada. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo rápidamente. Si tú adquieres una factura en donde se están señalando operaciones inexistentes o están parando operaciones inexistentes, vamos a ver
que si haces uso de esa factura, vas a reducir tu base tributaria, vas a erosionar la base tributaria, y después justo el 108 que habla de la defraudación fiscal, en Código Fiscal de la Federación se establece en este artículo 108 de Código Fiscal de la Federación que se comete este delito, ¿verdad? Quien en sus declaraciones, por ejemplo, declara ingresos menores o bien establezca deducciones superiores a las que realmente tenga, ¿no? Es decir, que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtiene un beneficio indebido en perjuicio del fisco. Entonces, si yo adquiero una factura que ampara una operación inexistente, se le da efectos fiscales, disminuye la base tributaria, pues ya te estás ubicando también en el delito de defraudación fiscal. Dependiendo de este monto, pues no, ya se tipificó este delito de defraudación fiscal y te puede llevar justo a considerarse una delincuencia organizada, ¿no? Esta defraudación fiscal y además, si tú utilizaste con esto, estos recursos, se puede decir que son de procedencia ilícita porque estás haciendo este uso con estos recursos que estás obteniendo, pues inclusive a un lavado de dinero. Y en vía de consecuencia, al tener bienes con estos de procedencia ilícita, a una extinción del dominio. Como podemos observar, pues están vinculados todos estos temas que interesantemente en este foro se lograron concatenar y derivado de esta reforma, ¿no? Como plataforma. Muchas gracias, Olivia. Muy, muy interesante tu plática. Y efectivamente, todo esto va muy relacionado. Pero no quisiera la oportunidad con Juan Carlos. Muchos de los que estamos en las organizaciones empresariales sabemos que tienes muchos años, Juan Carlos, siendo miembro de organizaciones y muy proactivo en esto de estar efectivamente defendiendo a las organizaciones. Me gustaría saber, desde tu punto de vista como candidato, tu punto de vista del papel de los organismos empresariales ante los actos de exceso de autoridad o a veces hasta abuso de poder por parte de las autoridades. Tú como candidato a dirigir un organismo muy importante como es la Concanaco, ¿cómo ves este panorama? ¿Me puedes dar tu opinión? Muchas gracias. Sí, claro, Gerardo. Pues yo creo que son temas muy importantes y las organizaciones empresariales como la ustedes, la Coparmex, y obviamente las cámaras empresariales, que por ley son órganos de consulta del gobierno, son de interés público y de representación y defensa de los intereses de los agremiados, pues hay que actuar y obviamente, independientemente de la participación en parlamentos abiertos, como lo hicimos con esta reforma de la que estamos platicando, nosotros presentamos posturas muy claras en ese sentido. Desafortunadamente se aprobó. Hubo cambios que le hizo el Senado, precisamente lo de las tres veces la fracción tercera del 108, ¿no? Que se mencionó ahorita, ese tope para delincuencia organizada se lo metieron en el Senado, porque como venía originalmente desde un peso había delincuencia organizada, y algunas otras cosas que creo que se deben actuar. Dejen decirles que nosotros en la Concanaco hemos estado tratando de actuar y buscar los mecanismos pues para hacer frente a decisiones que obviamente no corresponden al desarrollo de la actividad productiva y la generación de empleos. Como ustedes saben, acaban de aprobar hace un par de días en el Senado la reforma a la Ley de Energía Eléctrica. Y bueno, pues obviamente esta reforma pues se tendrá que ir al Poder Judicial. Y bueno, se hicieron los intentos, pues todos lo hicieron ustedes también, de que entendieran los legisladores y no se logró. Pero a veces hay que actuar de manera más dura y yo creo que viene ahorita la etapa del Poder Judicial en donde tiene que dar la cara y tiene que dar respuesta a la sociedad con los amparos que se presenten. Y bueno, pues ahí creo que vale la pena estar muy pegados y emitir opiniones
Nosotros en la asociación que también participo de México Justo, emitimos opiniones bajo la figura de amicus curia y vamos con los juzgadores, en este caso iremos con los ministros de la Corte para emitir opiniones profesionales de gente que conozca, ¿no? Pero regresando al tema de la Concanaco, déjenme decirles que quizás estén enterados ustedes que hace 2 días regresa el Senado de la República la terna que mandó el presidente de la República en noviembre para el nombramiento de la PRODECON. Recuerden que el año pasado lo hizo en junio, presentó una terna y acudimos a la justicia, presentamos un amparo y obviamente esa terna que mandó el presidente de la República no se pudo aprobar en el Senado como consecuencia de un amparo que presentamos y nos dieron la suspensión provisional y definitiva del acto. En noviembre mandan la segunda terna y bueno, de esa terna venían dos de la terna anterior más uno que incluyeron nuevo y bueno, pues le pedimos al juez que ampliara el amparo, que realmente era una burla porque estaban incluyendo dos de tres de los que ya se había demostrado que no cumplían con los requisitos de la ley de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de esta ley orgánica. Y bueno, creo que así debemos actuar. Entonces, la respuesta hace 2 días fue regresar nuevamente la terna al Ejecutivo. Entonces, pues tenemos parado ese tema, ¿no? Tenemos parado, ¿por qué? Porque querían poner un titular a modo. Y hay una cosa muy importante. Recuerde, las organizaciones camarales, las cámaras empresariales, son órganos de consulta del gobierno, es obligatorio el gobierno. Y yo les preguntaría, ¿en qué tema de la mayor relevancia debe de consultar el Ejecutivo? En este tema, en el nombramiento de la PRODECON, porque es una institución que nos pertenece a nosotros, no le pertenece al Ejecutivo ni a la Secretaría de Hacienda ni a la Procuraduría Fiscal, le pertenece a los contribuyentes. Y mínimo, el presidente tiene que corrernos la cortesía y decirnos, a ver, ¿están de acuerdo con esta terna que quiero mandar al Senado? Y tenemos que emitir la opinión. Y así llegue a presentar otra terna, pues haremos lo propio, nos haremos lo mismo, porque no podemos dejar que nos quiten una institución que ha venido defendiendo correctamente a los contribuyentes. Entonces creo que esa función la debemos estar ejerciendo en forma cotidiana. Tenemos que estar atentos a todos los excesos del poder y de esa manera poder lograr que verdaderamente disposiciones o las leyes que se aprueben pues estén apegadas a la Constitución y a los derechos humanos. Y en este caso, que era un nombramiento de una terna de la PRODECON, pues sí que sea una persona que realmente represente los intereses de todos nosotros. Entonces, pues ahí, Gerardo, una pregunta que me hiciste. Y bueno, pues sí, efectivamente, soy candidato registrado para presidir la Concanaco a nivel nacional y estamos buscando, obviamente, llegar a la presidencia para imprimirle pues un mayor peso un contrapeso verdadero ante los excesos de autoridad. Entonces, con esto dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues, doble felicitación. Uno, por el amparo indirecto que presentaste y lograr una suspensión provisional y la definitiva, precisamente para combatir estos actos que a veces la autoridad quiere imponer. Pero yo creo que precisamente los conocedores del derecho, y aquí todos son expertos en ese tema, pues yo creo que sí hay que defendernos cuando se amerite. Claramente está. Y felicidades también por tu candidatura. Mucho éxito y seguramente tendremos ahí una felicitación cuando llegue la etapa correspondiente. Ahora saludo nuevamente al maestro Raúl. A mí me gustaría platicar con él o que nos platicara un poco sobre, con relación a las empresas, que hay mucha gente aquí de los sectores empresariales, ¿qué obligaciones genera y qué implica prevenir, detectar, identificar las operaciones? Si nos platicas unos minutos, por favor, Raúl. Sí, cómo no. Claro que sí. Me gustó mucho lo que comentó Juan Carlos en relación con el abuso de poder, porque ahora el empresario, las empresas, seguramente nos vamos a enfrentar con el tema de que van a empezar las verificaciones. Las verificaciones en temas de actividades vulnerables, ¿sí? No solamente a través de la visita in situ, es decir, en el lugar donde se lleve a cabo la actividad vulnerable, en el domicilio que se haya registrado en el registro o en el portal de PLD de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino también, y puede ser lo más grave, que sea a través de un requerimiento de cumplimiento de obligaciones en donde la autoridad, llámese Administración Central de Actividades Vulnerables, Administración Desconcentrada de Recaudación o de Auditoría, estén ejerciendo sus facultades para requerirnos información, documentación
o también para llevar a cabo la, no solamente el análisis de nuestra información contable, ¿sí?, sino también que ello conlleve a la imposición de una sanción. Naturalmente, ¿sí?, así como lo hizo Juan Carlos al interponer un amparo, los empresarios tenemos o tienen a su favor los medios legales de defensa, ¿sí? Proceden el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en el peor de los escenarios, o en el mejor de los escenarios, quiero decir, el juicio contencioso administrativo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo es una joya. Quien la conoce, quien la sabe manejar, mis respetos, porque contiene figuras como prescripción, caducidad, extinción del acto, es decir, una serie de elementos que van a permitir al abogado que maneja, por supuesto, esa ley, el echar abajo las determinaciones en la mayor parte de los casos, ¿sí?, de las determinaciones de la autoridad fiscal. Ahora bien, dicho lo anterior, ¿qué significa identificar, detectar, prevenir? Bueno, lo decía en mi primera intervención, es algo que nos ha dejado la autoridad y el legislador a cargo de los empresarios, a cargo del dueño de la empresa, ¿sí? ¿Qué implica? Bueno, pues el reconocer a través de indicadores que nos da la autoridad, que a eso se ha limitado, digo, y nos obliga a reconocer y analizar en el portal de prevención de lavado de dinero cuáles son esos indicadores por cada actividad que, por la cual estemos registrados, tenemos que identificarlos. Estas son alertas que son, que te indican comportamientos inusuales, comportamientos atípicos de mi cliente, de otra empresa, ¿sí?, que quiere hacer negocios con la mía, con mi empresa. Yo tengo que tener la capacidad, o mis empleados, para identificar esas conductas atípicas, ¿sí?, que desde luego pueden encubrir una actividad ilícita. Por eso, vuelvo a reiterar, la capacitación es bien importante porque me va a cubrir mis espaldas. Desde luego, también no todas esas actividades o conductas atípicas de las empresas que quieren hacer una relación de negocios conmigo, pues pueden ser consideradas en automático como una actitud o como una actividad sospechosa. Tendremos que llevar esa actitud o tener una convergencia con otro tipo de conductas para que la alta dirección pueda determinar si se trata de una operación inusual, ¿sí? Y en esa medida, ya sea a través del encargado de cumplimiento o a través del oficial de cumplimiento, hacerle esa evaluación y determinar, una vez reconocida la actividad económica, una vez que tenemos conocimiento de nuestro mercado, si esa conducta finalmente deberá de ser reportada o no. Pero reitero, estamos obligados a que si realizamos una actividad vulnerable, reconozcamos, exploremos el portal, exploremos las plantillas que nos indican por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuáles son en menor medida, ¿sí?, porque no son todas, cuáles serían esas conductas que debemos de reconocer. De otra manera, estaríamos enfrentando, les digo, una serie de sanciones por parte de la autoridad que pueden ir desde la imposición de una multa altísima, impagable a como está la situación hoy en este día, ¿sí?, o bien a la pérdida de la libertad personal. Muchas gracias, adelante. Raúl, te agradezco mucho tu comentario, muy, muy interesante. Bueno, ahora le toca el turno a la maestra Rebeca. Con relación a lo que estuviste platicando en tu primera intervención, escuché por ahí que también hay una excepción a la aplicación de la ley. No sé si nos puedas platicar un poquito más sobre el tema. Claro que sí, con mucho gusto. Como buena sonorense, que no puedo decir muy bien 66, la palabra excepción también cae en ese catálogo, por favor, para que me tengan paciencia. Entonces, me parece muy buena tu observación y sí quisiera, antes de profundizar en esta respuesta, resumir un poquito lo que ha venido siendo mi intervención para no perder el hilo.
Y recordemos que en su origen, la reforma que se devino en el 2008, la intención que se tenía de parte del poder reformador era, ¿sí me estoy escuchando? Así. Sí. Ok. Le decía que la intención que se tenía antes de parte del poder reformador al instituir la extinción de dominio fue la de crear una figura en aquel entonces novedosa que permitiera al Estado aplicar a su favor bienes relacionados con actividades de delincuencia organizada, como lo fueron en aquel entonces los delitos contra la salud, el secuestro, el robo de vehículos y la trata de personas. Todo esto era con el objetivo de enfrentar a la delincuencia organizada de una manera sistemática. ¿Y cómo lo previeron? Bueno, esto afectaría directamente a la economía del crimen, lo cual los obligaría a aumentar sus costos y a reducir sus ganancias. Así es como se consideró en aquel entonces. Les comentaba que esta Ley Nacional de Extinción de Dominio evolucionó lo que era la herramienta o lo que es esta herramienta. Entonces, esta ley, para que se cumpla su objetivo, este proceso de extinción de dominio debiera de estar perfectamente regulado, debiera no crear inseguridad jurídica y debiera de respetar varios principios por ahí que nos acoge a nosotros los ciudadanos. Entonces, para que no afecte nuestro patrimonio que fue adquirido legítimamente y de buena fe. Esto de legítimamente y de buena fe no lo debemos de perder de vista, porque no solamente están ahí la delincuencia organizada, también cualquier ciudadano y cualquier empresario puede adquirir este tipo de bienes que es su generalidad. Pero ¿qué pasa cuando la ley excede? Cuando la ley no es clara ni exhaustiva e incluye delitos que no precisamente se tipifican como delincuencia organizada. Bueno, entonces una cosa es tener la ley y otra es aplicarla. Entonces aquí, como le decía, nos encontramos ante una incertidumbre jurídica, ante la falta de una seguridad jurídica, ante la cual pues no nos resta más que implementar herramienta de protección, herramienta de prevención, porque la novedad de la ley es que la extinción de dominio debiera de ser excepcional, una herramienta que se debiera de utilizar cuando no fueron efectivos otros recursos que tiene el Estado, pero no es así. Entonces nos encontramos que la propia ley de extinción de dominio determina cuáles son, les decía, las etapas procesales de este proceso que le llamaron civil para desposeerlo de varios principios jurídicos que acogen a la persona. Pero veamos aquí y no perdamos de vista, y hay un detallito en la ley. La ley no determina claramente que la extinción de dominio sea utilizada de manera excepcional, que sea esa su naturaleza y que sea utilizada cuando no ha sido posible perseguir a la persona en la vía penal. Es decir, a ver, yo no puedo hacer justicia en la persona, entonces ahora sí, yo Estado hago justicia en los bienes. Entonces, esto implica que primero se agote el proceso penal y se incauten bienes. Al día de hoy no se está aplicando de esa manera, no se aplica de manera excepcional. Entonces, veamos que la naturaleza o la figura de esta herramienta de la que está dotada el Estado es precisamente para combatir el poderío económico del crimen organizado, por lo cual resulta excesivo que el Estado esté facultado para extinguir el dominio de bienes respecto de otros delitos, por ejemplo, el del encubrimiento, que también viene tipificado. Entonces, esto implica que, por un lado, el Ministerio Público acreditará fuera de cualquier duda razonable que el bien se obtuvo mediante la comisión de un delito o que se utilizó para la comisión de un delito. Pero por el otro lado tenemos que el afectado, el poseedor o el propietario
fíjese bien, tendrá la obligación de demostrar que el bien lo obtuvo de una manera lícita, o sea, tiene la obligación de demostrar que lo obtuvo de manera lícita y de buena fe. Y esta obligación o esta defensa va a acarrear gastos y tiempo, la inversión que se requiera, con independencia si está o no involucrado en el proceso penal. Basta que sea el propietario o el poseedor de ese bien. Entonces veamos que a la luz del nuevo paradigma constitucional en materia de extinción de dominio, únicamente se necesita que exista una investigación del Ministerio Público que se haga referencia a un bien, sin necesidad que haya sido instrumento utilizado para la comisión de un delito, para que el Estado active esta herramienta excepcional. Y como ustedes ya lo han visto, con estos nuevos delitos incluidos en la Constitución y todo lo que se ha mencionado durante esta mesa de diálogo, y en la ley no solo se establece que son sujetos de investigación la delincuencia organizada, también estaríamos sujetos los ciudadanos comunes gracias al nuevo sistema de justicia penal. Entonces, perdón, Rebe, muchas gracias. Te agradezco mucho. Vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito más adelante. Te agradezco mucho. Le pido ahora al maestro Carlos Alberto. Carlos, ya nos quedamos picados con lo de la delincuencia organizada. Por ahí creo que hay un monto con relación a las operaciones inexistentes y actos jurídicos simulados para que se pueda grabar como delincuencia organizada. No sé si nos puedas dar tu punto de vista desde tu experiencia. Creo que está silenciado tu micrófono, Carlos. Perdón, Gerardo, muchas gracias. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ya te escucho. Sí, como les comentaba, este delito pasó de ser un simple delito de bagatela, como se conoce comúnmente entre los abogados, a ser un delito ya considerado como delincuencia organizada, que incluso atenta contra la seguridad nacional. Así de agresiva fue la reforma que entró en vigor precisamente el año pasado, en enero del 2020. En efecto, para que este delito, en realidad, fue derogado, estaba contemplado en la fracción 3 del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. Esa fracción fue derogada y el nuevo texto, ahora está establecido en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Este texto del Código Fiscal, lo primero, y me parece importante destacar, es que la pena de prisión aumenta, es decir, antes era de los 6 meses a los 6 años, ahorita es de los 2 a los 9 años de prisión. De entrada ya no podrías entrar a ninguna, a la suspensión condicional, que era como comúnmente salían las personas que se habían involucrado en estos delitos. Es decir, ya no alcanzarías una suspensión condicional, que era una forma alterna de salir del procedimiento sin que te generara ningún tipo de antecedente penal. Entonces, ahorita lo único que nos orilla es a que puedas acceder únicamente a una forma de terminación anticipada, como lo es el procedimiento abreviado, que conlleva declararte penalmente responsable con los medios de convicción que hasta ese momento tenga el Ministerio Público, renunciar a un juicio oral, y obviamente el premio, o así llamarlo, de reconocer tu responsabilidad penal, es que el Estado te pueda reducir desde un día hasta un tercio de la pena mínima de prisión, que en este caso serían los 2 años. Es bastante accesible, sin embargo ya no alcanzarías cualquier otro tipo de beneficio. Otro aspecto que me parece importante mencionar es que ya se adiciona un texto adicional al que estaba contemplado en el anterior precepto jurídico, donde ya será sancionado también la persona que permita, que publique a través de cualquier medio, es decir, a través de los medios electrónicos, físicos, por cualquier medio. Es un tipo penal muy abierto. Lo que les comentaba hace rato, las personas que ofrecían las facturas por incluso por el periódico, por teléfono, entre conocidos, pues también a esas personas, independientemente que no sean obligados ante el fisco federal, es decir, que no sean contribuyentes, con el simple hecho de ofrecer ese tipo de facturas,
pues ya también son sancionados penalmente. Es algo que me parece considerar importante dentro de esta reforma. También cuando el delito sea cometido por un servidor público, esta es una figura también novedosa en este tipo penal. Cabe mencionar que dentro de las investigaciones que ha realizado la Fiscalía General de la República, muchos de esos delitos que se cometían, pues desgraciadamente se vean involucrados funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria o de cualquier otra dependencia, en específico del Servicio de Administración Tributaria, pues porque conocían el esquema, conocían la forma de evasión y entonces se asociaban con las empresas, y pues era un desfalco verdaderamente razonable para el fisco federal. Pues también para esos servidores públicos ya se contempló esa responsabilidad penal en este tipo penal. Esto en relación con el artículo 97 de este código, porque finalmente también es un agravante, lo cual incluso ya no alcanzaría ningún tipo de forma de terminación anticipada, únicamente el procedimiento abreviado, como anteriormente lo mencioné. Otro aspecto importante de esta reforma es que el delito ya es de querella. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya nada más, antes, como les comenté antes, el tipo penal únicamente podía ser denunciado por cualquier persona. Ahora, solo el Servicio de Administración Tributaria, a través de sus representaciones legales en todo el país, son los únicos que pueden querellarse como requisito de procedibilidad para que se inicie una investigación de este delito. Pero esto que conlleva, Gerardo, es importante porque antes no te podían exigir ningún tipo de reparación del daño. Entonces, el delito sufrió una transformación y ahora se puede decir que ya te pueden exigir la reparación del daño, porque ya entramos a lo que bien comentaba la licenciada, la maestra Olivia y la maestra Rebeca. Pues los montos, el tipo penal para que se convierta en delincuencia organizada, pues tiene que rebasar los montos que establece la propia legislación, que son 3 veces, si no mal recuerdo, son alrededor de 7,804,000 pesos, si no mal recuerdo, para que este delito ya deje de ser del Código Fiscal de la Federación y ya se te juzgue como delincuente organizado. Hay que recordar que la delincuencia organizada son delitos con un régimen de excepción, son políticamente, criminalmente hablando, son delitos de alto impacto que generan mayor afectación a la sociedad como ente colectivo. Pues este delito ya está contemplado como un delito de alto impacto cuando obviamente intervienen más de 3 personas organizadas, obviamente el tipo penal que establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y pues entonces ya estarías cometiendo otro delito. Aparte del de delincuencia organizada, pues cualquiera de los delitos que te establece el 2 de esa propia ley, que es un catálogo para que tú puedas cometer delincuencia organizada, pues tienes que cometer otro de esos delitos, es decir, el común y que estaría íntimamente ligado a este delito, pues obviamente sería el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que está contemplado en el artículo 400 bis de nuestro Código Penal. Básicamente eso conlleva la reforma, y básicamente es como te puedes convertir en un delincuente organizado, incluso sin saberlo, Gerardo, porque estos movimientos pueden hacerlos a través de tu contador, pero siempre la persona física o moral que sea responsable de la empresa o bien de como ente autónomo ante el fisco federal, pues puede ser penalmente responsable de estos delitos. Básicamente, podríamos hablar muchísimo más de estas cuestiones, pero básicamente es lo más importante en materia de delincuencia organizada y cómo este tipo penal fue transformado. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Te agradezco mucho. Pues sí, efectivamente hay que cuidar no nada más los actos propios, sino también los de nuestros empleados o con las personas que tenemos relaciones comerciales. Sí, como eso me recuerda lo que dice Raúl, que nuestra carga administrativa y financiera en empresa pues se va a incrementar, porque necesitamos tener una persona adentro para que esté vigilando todos los actos que se hacen con terceros, las facturas a las cuales nos las entregan para nuestra contabilidad. Entonces, sí, está grave. Pues bueno, yo me despido, voy a seguir con ustedes, pero me despido de mi participación agradeciéndoles mucho. Les voy a pasar la palabra a nuestro presidente de la Comisión Fiscal, el contador Juan de Arana, para que él siga con las preguntas. La verdad, creo que todos nos quedamos picados. Son temas muy, muy amplios, muy importantes para todos nosotros. Entonces, yo creo que más adelante les mandaré una invitación, ojalá tengan un espacio para hacer temas ya especializados, como les comento, y pues le agradezco. Pues muchas gracias y
Le damos la bienvenida al contador Juan de Arana. Juanito, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Sí, bien, muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy buen evento. Felicidades. Gracias por la confianza al presidente Armando Zúñiga, al vicepresidente Carlos Landa y al presidente del Comité Jurídico, licenciado Gerardo Gámez, por esta confianza. Yo quisiera con la maestra Olivia preguntarle, la cláusula antiabuso que señala el artículo 5A del Código, dice que si las ejerciendo facultades de la autoridad fiscal detecta que hice actos jurídicos y que no hay una razón de negocio en ellos, pueden recaracterizar la operación, pero aparte de recaracterizarla, ¿habría atrás algún problema penal en esta, en este artículo, en esta reforma? ¿Qué tal? Gracias por la pregunta, muy interesante vincular pues todo esto que estamos viendo con el artículo 5A, que efectivamente fue una reforma que también se da, en donde le dan también esta facultad a las autoridades en el 2020, si mal no recuerdo, de recaracterizar, ¿verdad?, los actos jurídicos, cuando ellas detectan de acuerdo a su criterio, ¿verdad?, y a su esta facultad que le están otorgando de que no hay una razón de negocio. Esta cláusula antiabuso también se adopta como esta regla general antiabuso o antielusión, como un mecanismo para evitar también el abuso de la norma tributaria contrarrestando la elusión fiscal. Efectivamente, cuando nace esta norma y cuando se incorpora a nuestro sistema jurídico tributario mexicano, que fue en el 1 de enero también del 2020, por ahí hubo un parrafito que se señaló que lo que fuera reclasificado por las autoridades y esta facultad que se le dio de poderse pronunciar respecto la sustancia sobre la forma, otorgando esta facilidad a las autoridades fiscales para tomar en cuenta la intención real de las partes a efecto de determinar las verdaderas consecuencias fiscales, independientemente de la estructura legal que haya utilizado el contribuyente para realizar la transacción de que se trata en todo caso. Por ahí se señaló que no únicamente era en materia administrativa que podía hacer la reclasificación y no darle un efecto penal. Sin embargo, con la reforma del 2021, ahora se incorpora un párrafo en el Código Fiscal de la Federación, en este artículo 5A, en donde se establece que efectivamente las autoridades iban a tener la facultad, ¿verdad? O también se va a poder llevar a cabo en el caso de que se haya tenido un beneficio fiscal en perjuicio del fisco federal a poderlo llevar como llevarlo a materia penal. Entonces, sí se puede dar el supuesto también de que por una vía paralela se esté llevando a cabo, vinculándolo, ¿verdad?, a la materia penal, inclusive ubicarse en las hipótesis de las que ya hemos dicho, ¿no? Hasta inclusive a una delincuencia organizada. Y esto lo podemos rectificar o más bien confirmar en el artículo también en el 109, en donde se establece que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, es decir, la defraudación fiscal equiparable, cuando se simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Luego, entonces, si estás utilizando o simulando operaciones o sin ninguna razón de negocio, te han reclasificado la conducta derivado de la sustancia sobre el fondo, entonces quiere decir que está simulando probablemente uno o más actos obteniendo un beneficio indebido, porque justo eso es lo que también le da la facultad a las autoridades de señalar en este artículo 5A cuando
la autoridad puede presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios, y esto es cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Entonces, derivado de estas simulaciones, puedes estar reclasificándote y puedes estar llevando a cabo una conducta en donde estás simulando ciertos actos en perjuicio del fisco, y por eso yo lo vinculo con este artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos habla de una defraudación equiparable. Y máxime ahora, como ya les comenté, que estas disposiciones sí dan facultad para poderlo llevar también a la materia penal. Ahí nada más, a mí me gustaría concluir con esta participación, denotando que los delitos, ¿verdad?, no pueden presumir una hipótesis, o sea, la comisión de un delito no puede estar basado en la presunción de una hipótesis. No se puede presumir en una hipótesis la comisión de un delito. Luego, entonces, si me están presumiendo, pues nada más ahí hay que cuidar, en una defensa, ¿verdad?, para si las autoridades quisieran llevarlo como un delito, este delito, los delitos no se presumen, o las comisiones se demuestran, ¿no?, con hechos. Entonces, nada más para cuidar, porque le da la facultad de hacer presunciones el artículo 5A. Pues muchas gracias, muy interesante, y yo pienso que los empresarios tendremos que tener mucho, muy en cuenta la sustancia económica y la razón de negocios en todo lo que hagamos en el futuro. Muchas gracias, maestra Olivia. Gracias. Bueno, me da mucho gusto saludar a Juan Carlos Pérez Góngora, el apóstol de la defensa del contribuyente. Los conocemos hace muchos años. Y la verdad, Juan Carlos, te quería comentar. Yo creo que, no sé tu opinión, que la PRODECON no nada más ha defendido a los contribuyentes correctamente en el periodo anterior, sino que además también le ha convenido al gobierno, ¿no es así? Yo no sé por qué el gobierno, que se ha agenciado de varios recursos a través de la PRODECON, pues está en contra de esta figura, o cuando menos es la intención que nos muestra, ¿no? Hola, Juan, mucho gusto en saludarte. Sí, fíjate, según los números que presentaron el año pasado, más o menos cuando se buscó la reducción del presupuesto y que la PRODECON anunció el cierre de, si mal no recuerdo, 16 delegaciones, sacaron unos números que en el periodo desde que se manejan los acuerdos conclusivos, el gobierno había recaudado 46,000, entre 40 y 50,000 millones de pesos por los propios acuerdos conclusivos. Este tipo de acuerdos, se siente el contribuyente, como sabemos, se siente la autoridad, se platica y se llega a algún acuerdo. Más o menos de esos acuerdos y que se sientan las partes, del total, dos terceras partes se llegan a acuerdos, acuerdos conclusivos, dos terceras partes, o sea, quiere decir que es bueno. La autoridad tiene una recaudación importante superior a lo que cuesta la PRODECON año con año, o sea, superior a lo que cuesta. Y es en el entendido que la propia Procuraduría le dice al contribuyente: oye, pues es que aquí sí tiene razón el SAT, no declaraste, esa partida no es deducible, etcétera, etcétera, y se llega a hacer, ¿no? Pero también de los acuerdos conclusivos de esas dos terceras partes, se ha sacado que en la mayor parte también hay una reducción de la base gravable, hablando principalmente del impuesto sobre la renta, o sea, que la propia autoridad acepta que esas determinaciones que hacen en el cierre de la auditoría no están correctas. Y ahí mismo, y sucede mucho porque nos ha tocado vivir en la práctica, por ejemplo, depósitos en las empresas, en donde dicen: oye, es que hay un ingreso omitido. No, espérame, no es un ingreso, es un préstamo del banco, es un traspaso de una cuenta de un banco a otra cuenta de un banco, aquí te lo demuestro, pero muchas veces los auditores se ponen a sumar nada más depósitos y depósitos, dicen: aquí hay una omisión, comparo todos los depósitos con los ingresos declarados. Entonces, la PRODECON ha ayudado en esa parte, y yo creo que debe entender el Ejecutivo que sí le ha ayudado la recaudación,
que le ha ayudado a que la propia Procuraduría le diga a los contribuyentes, oye, tienes razón la autoridad, vas a perder en mi juicio. Entonces, mejor arreglo ahorita, te van a condonar multas, etcétera, y de una vez a los pagos correspondientes. Y yo creo que ha salido muy bien. Es más, estamos cumpliendo, tenemos 9 años de tener una Procuraduría, vamos para 10 años, y no me ha tocado, y no sé si a alguno de ustedes le ha tocado, no me ha tocado ningún acto y ningún comentario de corrupción a través de la Prodecon. Que digan, no, ¿sabes qué? Yo voy a la Prodecon y me ayudan porque con un dinero me quitan me cierran la auditoría. O sea, no me ha tocado un solo caso. O sea, todos los casos de que se han planteado en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente han sido por arriba de la mesa, entonces han sido transparentes. Y la verdad es que creo que es un orgullo haber construido esta Procuraduría y en esto ya prácticamente 10 años, ver que funciona bien, que funciona como una institución del Estado mexicano en favor de los contribuyentes. Y eso es lo que debe entender el presidente de la República. O sea, debe entender que ok, yo tengo mi Procuraduría, tengo mi Secretaría de Hacienda, tengo mi SAT, tengo mi Procuraduría Fiscal de la Federación, pero los contribuyentes deben de tener la PRODECON. O sea, y debe ser de ellos y que ellos tomen las decisiones. Entonces, por eso, lo que decía ahorita, mínimo en la terna que vuelva a mandar el presidente, pues espero que ya por tercera ocasión entienda, que la consulte, que nos manden los currículos. Es más, yo diría, debería ser al revés, debería decir el presidente, a ver, ¿a quién quieren que propongan? Mándenme currículos ustedes, y analizamos aquí de los 10 o 20 que me manden, y hacemos una propuesta de una terna. O sea, eso es lo que creo que debe entender, y no lo tiene claro. Y el que no lo tenga claro realmente de preocuparse porque quiere tener una procuraduría sumisa que no apoya a los contribuyentes, y que de alguna manera el SAT, se exceda de sus atribuciones. Entonces creo que ese punto es importante, y bueno, pues hay que seguirle, y creo que es labor de toda la sociedad estar apoyando este tipo de instituciones, ¿no? Pues muchas gracias, y en mi opinión tú tendrías que estar en esa terna, pero bueno, esa opinión personal. Sí, pero tú eres uno de los ideólogos de esta Procuraduría, y así debería ser injusticia. Licenciado Raúl Díaz Pérez, mucho gusto, felicidades por sus exposiciones, pero le quería preguntar, en este proyecto de reforma de la ley antilavado, ¿qué tendría que el contribuyente, el empresario, estar cuidando, estar previniendo para evitar caer en una actividad vulnerable o para poder estarlas declarando, en fin? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias, don Juan de Arana. Sí, creo que lo más importante que debe de tener en cuenta el empresario es conocer sus riesgos, reconocer sus riesgos, no solamente a qué se está enfrentando al ofrecer ciertos productos y servicios, reconocer su mercado, reconocer su actividad económica, y de ahí derivar en capacitar a quien le va a cuidar las espaldas. Esa ha sido siempre mi recomendación. No podemos realizar negocios fáciles, negocios que a consideración del gerente, del administrador, sean fáciles, sean sencillos. Ah, es que vamos a ganar mucho dinero. No es fácil, tenemos que reconocer a través de una gestión de riesgos, a través de un enfoque basado en riesgos, perfilar a mis clientes, ¿sí? Saber que en determinado momento llevo a cabo una operación con él, millonaria o no millonaria, y a los 3 meses me pide la cancelación de una operación y la devolución del dinero que fue invertido a través de un instrumento que no fue el mismo con el cual él participó de origen, eso implica el reconocer que ese sujeto está tratando de sorprenderme. Por eso, el enfoque basado en riesgos para cualquier empresario debe ser de principal importancia y trascendencia, reconocer el perfil de mis clientes, el perfil de mis usuarios. Muchos nos quieren sorprender y quieren lavar dinero a través de mi empresa, a través de mi negocio. Por eso el comprender, el entender, el identificar perfiles de riesgo altos, ¿sí?, me llevan a mí como empresario, no solamente a capacitarme como gerencia, sino también a capacitar a los de abajo para que ellos sepan reconocer y en un momento dado cuidar mis espaldas. Al fin y al cabo, ellos son los que me van a proteger en la primera línea de defensa. Muy bien, muchísimas gracias.
pues sí, habrá que tener esa prevención porque las multas son muy elevadas en este caso en actividades vulnerables. Sí, y son impagables ya, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias, gracias por su exposición, felicidades. Con la licenciada Rebeca Félix, tan seguidos de conocernos, licenciada, siempre apoyando a Coparmex, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Ante esta ley de extinción de dominio, ¿no tenemos posibilidad de proteger nuestro patrimonio? ¿No hay alguna? ¿Qué tendríamos que hacer para poder proteger nuestro patrimonio? La ley la veo muy agresiva, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, contador Arana. Un gusto saludarlo. Y bueno, el tiempo es inexorable y veamos cómo me trata en esta parte de mi participación. Me parece que sí es posible que de manera preventiva podamos hacer algunas acciones para proteger nuestro patrimonio. Y antes de abordar la respuesta, sí quiero decirles que esta ley no es letra muerta. Esta ley nace pero bien viva y para su implementación se ha estado trabajando muy duro desde la Fiscalía General de la República, de tal manera que el informe que rindió el fiscal en octubre del año pasado ante el Senado informó que ya se había creado el Registro Nacional de Extinción de Dominio, que ya se había creado la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, e inclusive en aquel entonces, para octubre, 21 entidades federativas ya habían creado su Unidad de Extinción de Dominio o su equivalente, como por ejemplo la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera en el estado de Sonora, o la Unidad de Procedimiento de Extinción de Dominio en Baja California. Y también nos informaba el fiscal que de agosto 2019, que fue la fecha en que se publicó esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, a julio del 2021, fueron presentados, julio 2020, fueron presentados 45 juicios de extinción de dominio, y las entidades donde se centraban estos juicios eran en Ciudad de México, en el Estado de México, en Guanajuato y en Jalisco. Contrario a la anterior ley del 2018, en la cual en un periodo de un año, es decir, del 2010 al 2011, solo se contaba con 3 procesos iniciados. Entonces, sí quiero aprovechar para dejar algunas reflexiones, inquietudes y también algunas recomendaciones que me parecen importantes que todos nosotros, los que estamos presentes, nos llevemos a cabo, nos lo llevemos a cada una de nuestras empresas para identificar esos puntos finos y que abonan a las nuevas prácticas corporativas. Estas prácticas que se deben de adoptar bajo la visión de una integridad empresarial, en la que lo que subyace es la de conservar nuestro patrimonio, y en este se incluye tanto los bienes que dan valor a una empresa como la propia empresa, comunidad económica per se. Entonces, desde mi punto de vista, hay 2 formas de proteger nuestro patrimonio y la decisión de nosotros de cuál elegir, pues ya tenemos ese libre albedrío. La primera es la preventiva, que es la que me enfocaré en mi exposición. Y la segunda es la reactiva, cuando ya nuestro bien se encuentra sujeto a algún proceso jurisdiccional con independencia de su naturaleza. Entonces, si gustan tomar nota, ahí les va. Me voy un poco despacio de lo que me parece debiéramos de aplicar en una persona jurídica. Como primer punto, lo recomendable es que se cuente con un debido control en la organización. El segundo punto es implementar mecanismos de integridad empresarial. Tenemos que conocer, y es necesario, ya lo comentaba mi anterior ponente, Raúl Joel Díaz, se tienen que preparar nuestros colaboradores y con ello prevengan este tipo de riesgo. Al día de hoy son
muchas leyes o muchas normas que tenemos que cumplir. Hay compliance en prevención de lavado de dinero, en fiscal, en laboral, y pues ahora tenemos lo de la extinción de dominio, solo por mencionar algunos. Como punto tres, dejarles en la mesa a ustedes, es que debiéramos de establecer programa de gestión que ayude a las empresas a contar con la documentación y evidencia necesaria que puedan probar fehacientemente la buena fe, tanto en la posesión como en la adquisición de los bienes y demostrar con esto su legítima procedencia. Este punto es muy importante. Como punto número cuatro, me parece que también debiéramos de reflexionar con miras a demostrar la licitud en la adquisición de los bienes y capital monetario de la siguiente manera. Tener constancia de pago de impuesto de contribuciones. Documentos que acrediten que la propiedad se adquirió de manera lícita. Esto lo vamos a repetir muy reiteradamente. Es bien importante la inscripción en el registro público, que los actos jurídicos que celebremos sean en escritura pública, etcétera, etcétera. Tener acta de asamblea en donde se demuestre la licitud de las ganancias o de las utilidades de la empresa. Entonces, toda esta renovación que tenemos que hacer hacia nuestra empresa nos lleva a proteger nuestro patrimonio. Como punto número cinco, documentar la medida materialidad posible que la adquisición del bien fue de buena fe. Eso, la verdad es que aunque lo repita muchas veces, ¿cómo lo podemos demostrar? Pues contractualmente se puede demostrar a través de cláusulas que nosotros podamos implementar. Estas nuevas cláusulas que no vienen en un contrato de papelería ni del Google, porque al día de hoy la cultura que tenemos los mexicanos es de que el Google nos da un formato de un contrato de arrendamiento, de un contrato de compra-venta. Entonces ya no es así, señores. Ahora sí se tienen que acompañar de un especialista porque va de por medio su patrimonio. Porque con estas cláusulas lo que se va a demostrar es que hubo un impedimento real para yo conocer, por ejemplo, que el bien que yo renté pues era utilizado para cometer un hecho ilícito. Porque les pregunto a ustedes si saben que ahí está gente del Chapo, si ustedes van a ir a denunciar que su casa que están rentando la están usando para el secuestro estas personalidades. Entonces, yo creo que aquí el bien jurídico mayor para ustedes será la vida en un momento dado. Tal vez me estoy yendo a los extremos, pero es con la finalidad de transmitirle a ustedes la importancia de tener una integridad en las empresas con ética. Y lo comento nuevamente esto, también ya lo comentaba el anterior ponente, la capacitación al personal es muy importante. Un personal contable, al personal legal, al personal administrativo, a los puestos que ustedes consideren clave, al oficial de cumplimiento. Al día de hoy tenemos el tema de prevención del lavado de dinero, de la responsabilidad de las empresas jurídicas en el tema de anticorrupción y el cumplimiento de una serie de obligaciones de todo tipo que tenemos el día de hoy. Entonces, en general, como último punto es que las empresas tengan estos manuales de ética, protocolo de acción en caso de adquisiciones o cesiones o uso o aprovechamiento de bienes, que generen toda esta evidencia que demuestre la buena fe y que no haya duda razonable en cuanto a la adquisición de estos bienes para el Ministerio Público ni para el juez ante el cual se vaya a acreditar la extinción de dominio. Recordemos, y lo reitero nuevamente, la extinción de dominio es sobre bienes y se le dio un carácter de naturaleza civil. El área penal o la vía penal es sobre las personas y aquí aplican el principio de inocencia y de todo lo demás. Al separar la extinción de dominio y darle la naturaleza civil, lo desposee de todos estos principios que pudieran ser benéficos para los ciudadanos. Entonces,
No es así, no hay que perder ese punto de vista. Si yo no demuestro fehacientemente que adquirí un bien lícito o de manera lícita, pues estará sujeto a la extinción de dominio. Y por último, en las personas físicas, pues, ¿qué les puedo decir? Todo lo que acabo de mencionar hace un momento tiene que estar bien documentada la adquisición de su propiedad. Y bueno, creo que el tiempo fue benévolo conmigo. Muchas gracias. La atención otorgada y su paciencia del día de hoy. Gracias, contador Arana, por el tiempo que me otorgó. Muchas gracias, licenciada. Yo creo que todas las empresas tendrían que pensar en hacer un gobierno corporativo, porque ese gobierno corporativo pues prácticamente incluye todo lo que usted ha dicho en esta sesión. Muchas gracias. Y me quedaría con el licenciado Carlos Castañeda Flores. Licenciado, mucho gusto. Muchas gracias por su conocimiento, su participación, su compartir este conocimiento. Me queda claro que cuando la autoridad del SAT, cuando detecta alguna evasión fiscal, alguna elusión, ella no puede determinarla y hace una querella ante la Procuraduría y la Procuraduría pues hace la investigación, pero la FGR, la Fiscalía General de la República, ¿cuál es su verdadera función? ¿Cuál es su función esencial? Para que nos quede muy claro, si nos pudiera ilustrar sobre esto. Muchas gracias. Claro que sí, don Juan, mucho gusto. Gracias por la participación. Pues básicamente la FGR ahora, antes Procuraduría General de la República, pues somos somos un órgano técnico investigador que tiene la pretensión punitiva del Estado. Ya actualmente también ya los particulares pueden ejercer la acción penal. Es decir, pues la PGR, ahora Fiscalía General de la República, pues se dedica a investigar todo tipo de delitos federales. ¿Qué es un delito federal? Pues es un delito que afecte directamente los intereses de la Federación. Conocemos que hay distintos fueros, el fuero común, el fuero federal y el fuero militar. En específico, la Fiscalía General de la República pues se encarga de esa persecución e investigación de delitos federales. Obviamente, todos los que estamos hablando aquí, independientemente de las cuestiones administrativas, pues terminan, en caso de que se agoten todos estos procedimientos previos, pues terminan en una posible conducta delictiva. Entonces, a través de la figura del Ministerio Público de la Federación, como lo es su servidor, pues se inicia una investigación. Esta investigación debe ser objetiva, debe ser apegada siempre a la norma y a los derechos fundamentales que les asisten a todas las personas, tanto físicas como morales. Hay que recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico en el artículo 422, pues también contempla la responsabilidad penal de las personas morales, no precisamente nada más de las físicas. Independientemente de los procedimientos administrativos que se pueden llevar a la par, como lo es, o como le explicaba la licenciada Rebeca, una extinción de dominio, pues a la par se puede llevar un procedimiento penal por distintos delitos. Obviamente la autoridad ministerial, en este caso, pues tiene la obligación de corroborar a más allá de toda duda razonable y ante un juez federal, pues que estos delitos se cometieron, obviamente, haciendo alusión a los datos de prueba que se integran en una carpeta de investigación, como lo son los que aporta la propia autoridad fiscal, y aparte los que el Ministerio Público, como obligado a perseguir los delitos, pues puede adquirir con amplias facultades de investigación que tenemos a través de cualquiera de nuestras autoridades. Algo muy importante que le puedo comentar en materia de delincuencia organizada, que es un régimen de excepción, pues en delincuencia organizada se violan derechos para poder investigar. ¿A qué me refiero con violar derechos? Pues en delincuencia organizada yo puedo intervenir telefónicamente a las personas, yo puedo hacer una entrega vigilada en tratándose en materia de delitos contra la salud, que no es el caso, pero vaya, hay un régimen de excepción donde convergen ya los derechos, se tienen que violar esos derechos de privacidad de los gobernados para poder investigar este tipo de delitos, porque como se lo mencioné en mi anterior participación, son delitos que se consideran de alto impacto, se consideran en la teoría como el derecho penal del enemigo. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Pues son los enemigos del Estado, los altos delincuentes o los delincuentes que cometen delitos de alto impacto se consideran así enemigos del Estado. Entonces el Estado, precisamente a través de ese régimen de excepción, pues invade esa esfera de derechos para poder investigar este tipo de delitos. Entonces ya caímos en este supuesto hablando de las empresas. Entonces sí es importante lo que mencionaban, porque pues tenemos que tener ustedes como empresarios,
pues tenemos que tener todo un régimen, todo un sistema, un esquema de prevención para que precisamente no se incurran este tipo de delitos, porque podemos terminar incluso en la cárcel sin ningún tipo de beneficio procesal, hasta en tanto no se resuelva, es decir, prisión preventiva oficiosa cuando se rebasan las cantidades ya mencionadas. Entonces, básicamente es lo que hace la Fiscalía General de la República a través de todos estos entes jurídicos y todas las facultades que tenemos de amplia investigación. Obviamente, muchas llevan control judicial, es decir, primero para que yo pueda realizar este tipo de actos de investigación a través de Comisión Bancaria y de Valores, por ejemplo, para saber los activos, para saber los movimientos en caso del que el SAT no sea parte, pues tenemos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todos estos actos de investigación tienen que ser a través de control judicial. Obviamente tenemos que cuidar la legalidad para que en un dado juicio, pues obviamente el contribuyente, la persona física o moral, al realizar su defensa, pues obviamente tenga oportunidad de combatirlos. Es decir, es una lucha, entramos en una lucha ya en un juicio donde ustedes también tienen la oportunidad de defenderse siempre y cuando, pues obviamente las pruebas que presenten a su favor sean obtenidas de manera lícita. Básicamente es lo que hace la Fiscalía General de la República. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Bueno, le voy a pasar la palabra al contador Jaime Alonso para algunas preguntas, pero antes de esto quisiera, vi en el chat alguna cuestión que me gustaría que se precisara. Sé que hay delito penal con prisión preventiva oficiosa si rebaso 7,800,000, pero si hago un delito por un peso, sigue siendo delito penal. A lo mejor no tiene prisión preventiva oficiosa, pero tiene, si es un delito penal en el cual me defiendo sin estar dentro de prisión, por un peso, de conformidad con la ley. No sé las opiniones de alguno de ustedes, cuál sea sobre este tema, porque no quisiera que se fuera la gente con la finta de que solamente cuando llego a 7,800, pues tengo delito. No, el delito lo tengo con un peso, no tengo prisión preventiva oficiosa. Por favor, si alguno de ustedes, los ponentes, pudiera tomar la palabra y ver esto. Sí, gracias. Además, perdón, además 7,800 no es en un año, ¿eh? No es que en un año, no aclara la ley que sea en un ejercicio, sino puede ser 7,800 en 3 o 4 ejercicios, no lo sé, es en mi opinión, pero yo quisiera la opinión de ustedes que son especializados en el tema. ¿Quién dice yo? Bueno, si me permite, efectivamente se convierte en delincuencia organizada y se convierte en delito de prisión preventiva oficiosa cuando rebasa estos parámetros establecidos por el Código Fiscal de la Federación. En este caso, me parece que te remite el artículo 108, donde establece las cantidades que son 3 veces, que ya lo comentábamos, son alrededor de 8 millones de pesos. Y efectivamente, no es que te salves si no rebasa los 8 millones, simplemente no sería delincuencia organizada y sería un delito contemplado en el Código Fiscal de la Federación, que también tiene pena privativa de libertad, que también tiene también otras aristas, que es como puede ser a través de un procedimiento abreviado a la salida, pero bueno, no deja de ser una conducta penalmente relevante. La única diferencia es a que uno se convierte en delincuencia organizada con prisión preventiva oficiosa y otra se convierte pues nada más en un delito contemplado en el Código Fiscal de la Federación, que vaya de acuerdo a la estructura y a las reformas establecidas, pues ya también es un poquito más riguroso en cuanto a las penas, porque fueron aumentadas y no te permite salidas menos lesivas. Pero básicamente esa es la diferencia. Muchas gracias. Efectivamente, sí. Nada más precisando, como bien lo señala, efectivamente, o sea, eres un, puedes, o sea, cometes un delito o una infracción con montos menores, ¿no? No necesariamente es arriba de 7 millones, pero como bien lo precisan, no sería delincuencia organizada, pero no deja de ser un delito. Ahí el estudio que hizo la Secretaría de Hacienda y que cambió esta política penal fiscal en calificar como delincuentes peligrosos y los delincuentes no peligrosos. Peligrosos cuando ya están organizados y no peligrosos cuando nada más se ubican en estos supuestos que ya estaban contemplados antes de esta reforma. Claro, pues es un tema muy interesante. Le voy a pasar la palabra al licenciado Jaime Alonso sin dejar previsto que no se necesariamente es en un ejercicio los 7,800. Pero bueno, le paso la palabra al contador. Muy amable, Jaime. Muchas gracias. Gracias por la precisión. Muchas gracias. Felicidades a todos los ponentes por cada una de sus intervenciones. Creo que todos nos quedamos a la expectativa de los siguientes eventos que se vayan a organizar ya en
en temas específicos, ¿no? Por el tiempo, no es posible responder a las preguntas que se han formulado en el chat en este momento, pero serán enviadas a cada uno de los ponentes y tendrán respuesta vía correo electrónico. Hemos ido tomando nota ahí del momento en el que se fueron formulando para dirigirlas con el ponente adecuado. De igual forma, los invito a que se acerquen a la Comisión Jurídica y de Normatividad para recibir asesoría en cualquier tema o al asunto que haya salido ahora con lo que han expuesto y que se pueda implementar algo ya dentro de sus negocios y de su patrimonio, ¿no? Recuerden que el objetivo de todo esto es salvaguardar su patrimonio, tanto empresarial como familiar. Adelante, Gerardo, no sé si hay algún mensaje todavía. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a la maestra Olivia Castañeda Zarco su participación, al licenciado Juan Carlos Pérez Góngora también un abrazo, muchas gracias, al licenciado Carlos Alberto Castañeda Flores también agradecerle su participación y su ilustración en este tema, al licenciado Raúl Coel Díaz Pérez la cuestión de la actividad vulnerable en PLD también, y a la maestra y licenciada María Rebeca Félix. Muchísimas gracias a todos. Hay muchos temas. Está la reforma del 40 y 40A de código que es muy delicada, creo yo, es mi opinión, pero bueno, será tema de otras cuestiones. No sé si el licenciado Gerardo Gámez quiera hacer una precisión. Sí, muchas gracias, Juanito. Muy amable. Muchísimas gracias a todos también para agradecerles. Y bueno, nosotros podemos orientar. Solamente no podemos llevar de acuerdo a nuestro estatuto, no podemos hacer actos comerciales, pero sí los podemos orientar con mucho gusto, ya sea la Comisión Fiscal o la comisión que yo presido, la Jurídica y Normatividad, con mucho gusto, si tienen alguna duda, con mucho gusto, y los canalizamos con los expertos. Muy amable, buenas noches a todos, les agradezco mucho su tiempo, y nos quedamos con mucho más, tenemos muchas más cosas ahí que compartir. En breve me estaré comunicando con ustedes, y si tienen tiempo y quieren seguir compartiendo con nosotros, pues bienvenidos a la Coparmex Ciudad de México. Le agradezco a nuestro presidente, Armando Zúñiga, a todos los vicepresidentes que también se conectaron, a mi estimado Juan Herrera, que siempre es un gusto saludarlo, a todos mis amigos del interior de la República, que tengo entendido que entraron también, gente de organizaciones empresariales, y pues muchas gracias. Felicidades, Juan Carlos, por tu candidatura y por mí. Les mando un fuerte abrazo y muy amables en compartir su tiempo y sus conocimientos. Gracias, Carlos. Gracias, Rebeca, Olivia, Raúl. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias. Y un abrazo a mi tocayo, Juan Herrera. Un abrazo. Qué bueno que lo veo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.